Galicia Unida. Amigo, hoy estructura un poco rara, como puedes ver en la pantalla. Hay un juego libre ahí. A mí me encanta Antoñito Ruimán hoy. Antoñito Ruimán, habrán invitado. Tertuliano. A tu derecha, vacío. A ver, es que Pollo está un poquito perdido últimamente y... A ver, vamos a decírselo claro a la gente. Pollo últimamente tiene la cabeza... Tiene en la cabeza lo que viene siendo como una anchoa. Y le duele la anchoa. Se le va de un lado para el otro, la anchoa, no sabe cómo quitársela. Entonces, pues claro. Hoy nos cogió, nos escribió, nos dijo, chicos, hoy no voy a ir al podcast, no voy a hacer absolutamente nada, voy a dejar YouTube, voy a hacer todo. Entonces yo dije... ¿Es un Kinder bueno? Un poco derretido. Gracias. Un poco derretido. Chocolate para beber. Uf, este chocolate me lo como ahora, ni mi diarrea, ¿eh? Pero porque están hablando de este apoyo ahí, que... ¿Qué es eso que tienes en la mano, Pollo? ¿Cinta adhesiva? ¿Qué está pasando? Bueno. No. Pero tú te lo comes igual, Carlos. Cinta. Adhesiva. ¿Qué te está pasando, UPC? Manualidades. Art Attack. Cinta y folio, ¿eh? Yo quiero ver el resultado. ¿Qué? ¿Cómo? No se pone. Te tengo que ayudar, amigo. Es que yo soy... No soy el de Art Attack, soy el cabezón. ¿Cabezón soy yo? Soy yo, el cabezón. Bájalo, bájalo. ¿Pero eso es verdad? Bienvenidos al podcast. Como se habla que lo dejes recto y todo. Mira cómo se ve la voz de Maiga. Se ve perfecto. Parece un PNE, ¿eh? Tengo preguntas hoy legendarias. Chiquita bombina. Hombre, yo con lo que acabas de hacer tengo muchas preguntas en mi cabeza y creo que el chat también, pero... Las respuestas están aquí este día. Las respuestas están sí. En ese folio. Yo vengo aquí a hablar con mis amigos, a charlar, a ser feliz. Sí, no. O sea, el 3 del 12... UPC estamos activo. Hablando de una plataforma de color rojo. Sí, como Idetesa. Vale. Igual, del mismo color. Vale, hoy les traigo preguntas de las que hacemos nosotros, de qué preferirías. Yo tengo una. Todas igual tengo también. Muchas, me puse a escribir y tengo muy buenas. Aunque hay otro juego que me gusta. A ver. Quiero que digas una, Pollo, por favor. Sí. No, antes que nada, antes de que digas nada, Abraham, bienvenido. Sí, no, y Antoñito. Hola, ¿qué tal? Y Antoñito. ¿Qué tal? Dos tertulianos bastante épicos. Uno más que otro, quizás. Porque le dije a Abraham que se trajera cosas. Le dije, oye, Abraham, ya que Ruimán hoy no viene porque está de viaje, tráete cositas y Abraham creo que va a sorprender. Traje cositas. A mí ¿sí? Me dijo Abraham. La carita sorprende. A ver, es una parida, pero me lo dijiste ayer. Estaba viendo Instagram, no sé qué. Dije, yo, y si tal cual. Yo qué sé. Cosas. Él me dijo, a ver si cuadra, voy a llevar una sorpresita. Fuiste a comprar. ¿Sabes? No me gusta decir eso porque después dicen, yo, a ver qué trae. Claro, y después vamos a la expectativa. Pero yo creo que va a estar guapo. Es una mierda. Por eso yo he aprendido a tener las expectativas siempre bajas para llevarme las sorpresas. Y Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué trajiste para hoy? Ahí estás aquí, literalmente. La presencia. Con la cara. En plan, para las risas. Cuidado al echarte para atrás, Antonio, porque el otro día yo toqué el panel y la tele se cayó y por eso tiene una línea de arriba abajo. Sí. ¿Quieres que la silla no se te vaya para atrás? Sí. A muerte. Pues dale un golpito aquí. Ahora, échate para atrás. Oh. Pistolillas. Dos secciones que nos gustan. ¿Por cuánto lo haría? Perfecto. ¿Y qué preferiría? Solo tengo una pregunta en por cuánto lo haría. Vale. Pero me parece muy, muy buena. Siempre, tengo una... Siempre siendo realista. Sí. No vayas a decir 4 millones, sí, sino por claro. Cuánto lo haría. No, pero a mí cuando me dicen 4 millones, yo digo, 2 en verdad lo hace. Y dices, sí. Y después vas. Y empiezas a bajar, empiezas a bajar. Y hasta por 5 euros lo hace. Y ahí ves dónde realmente se queda tal. Exacto. Yo tengo una, solo una, que no es ni de por cuánto lo harías ni nada. Es de cómo reaccionarías. Esa es complicada. ¿Sabes la putada? Que tengo la imagen aquí y no se la pasé a Héctor para que la ponga en grande, pero puedo girar el móvil y la enseño con el Zoom. Vale. Si quieren, puedo empezar yo con esta. Vale. Es dura, ¿eh? Es dura.
Creo que a Salcedo creo que ya se la hice. Escúchame, cuando pregunte, ¿qué orden? ¿Pollo, tal, así? Sí, como fluya. Pero antes de decirles cómo reaccionarían, obviamente les tengo que poner en contexto. Que si empieza así. Esto se me ocurrió en el Olimpo. Estaba sentado Tiparraco, Flexidine, David Suárez. ¡Hostia! ¿Tú estabas? Claro que putada. Yo no estaba, entonces yo no me lo sé. Tú no estabas, Abraham tampoco y Antonio tampoco. Pero tú puedes decir obviamente cómo reaccionaría. ¿Cómo se me ocurrió a mí ese día? No me acuerdo. Pero la pregunta que les hice a Tiparraco, a David Suárez y a Flexidine fue: imagínense que ustedes salen de fiesta un día, están bebiendo copillas, cervezas, lo que beban, ¿no? Se ponen tontitos, ya le empieza a subir la nota, como dice Bad Bunny. Se les empieza a subir, ya notas tú que estás en tu prime, sigues bebiendo, te animas y dices, vamos a una discoteca. Lo típico que se te acaba complicando. Nunca me ha pasado eso, pero me estoy metiendo en el padre. Imagínate. Me estoy imaginando. Pues lo típico, que se empieza a hacer tarde, la gente se empieza a ir a casa, pero tú estás ya, acabas en una discoteca de estas marroneras a tope y empiezas pimba, pimba, pimba y de repente notas que tu visión está rara. Ya te empiezas a notar raro. Tú dices, uff, incluso me huelo, no descarto que me hayan echado algo en la copa. Imagínate cómo te empiezas a sentir ya. Ajá. Que dices tú, ¿esto qué es? Esto ya no es una borrachera. La paranoia mía. Sí, sí. Tú empieza tu paranoia y dices, uff, esto ya no es alcohol. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa? Que haces así, abres los ojos y dices, ¿dónde estoy? Ya te fuiste de la discoteca. Abres los ojos, estás en una habitación que no reconoces, en una cama. Perdón. Me estoy imaginando la historia, cabrón. Se va a ver. Bueno, es que, tío, me rompen la historia, tío. No, es que el contexto que estás poniendo es... Lo estoy poniendo, perfecto. No, entra Vape, me rompe todo el rollo, cabrón. Nos rompió hasta el TikTok que estábamos haciendo ya. Estás en una habitación, de repente, de lo que dijiste que estabas desconectado, que dices tú, ¿esto qué mierda es? Abres los ojos, habitación. ¿Dónde coño estoy? No es tu habitación, no sabes dónde estás. Héctor, atento para que hagas el zoom, por favor. Pero Iker, yo tengo una pregunta. O sea, ¿eso lo puedes poner en Twitch? Sí, porque lo tengo pixelado. Ah, vale. Tú llegas a una discoteca, te empiezas a encontrar mal. ¿Ves lo que te digo? Tengo que volver a contar. Y de repente, cuando abres los ojos, estás no en la habitación. No estás en una discoteca, sin más. Es un día que desconectaste, acabaste en una discoteca. Tú imagínate que te vas de viaje a Valladolid. Sí. No sabes dónde estás. Te cogiste la peda, te lo estás pasando tan bien que acabas hasta las 7 de la mañana en un sitio donde solo ya quedan reventados bailando y dices tú, uff, me noto raro, alguien me echó algo en la copa. ¿Qué pasa? Que desconectas, ya no te acuerdas de nada y cuando abres los ojos estás en una habitación que dices tú, ¿dónde coño estoy? Miras una cama y cuando miras a tu lado, Héctor, por favor. No, tío. ¿Qué es eso? Cuando miras a tu lado, está esto al lado tuyo en la cama. Dios, pero es que no se aprecia, ¿eh? En la cámara no se aprecia. Te imaginas. Papá oso. Esto es una persona con mucho pelo. Aquí, obviamente. Claro, imagínate el corazón como tuve está. Tuve que pixelar lo que viene siendo el Anubis. Gracias. Va. Tú sales de fiesta. Te pasó todo eso, te despiertas en un sitio que no sabes nada y miras a tu lado y esto está durmiendo al lado tuyo. Sean sinceros y no digan, ya le meto un patadón. No. Sé sincero, de verdad, ¿qué haces? Yo te dije ya que si yo hago de repente así, ya me voy un montón ya. De la que, o sea, ya me voy. Eso ya son extras. Claro. Porque si tú ves este oso polar al lado tuyo y haces así y tienes un pelo, claro, ya es claro. Yo, cosa dura. Pero imaginemos que no te haces lo del pelo. Pero yo creo, yo estaría por coger y irme trabado, pero creo que... Que por cierto, ustedes que no se ven cámara, les puedo enseñar la foto como es, si quieren. No, pero ¿de dónde sacaste eso? De internet. De Twitter. Vale. ¿Eso te salió de repente de Twitter? No me acuerdo cómo, no sé si me metí en un hilo a ver imágenes. Yo creo que optaría por buguearme y decirme, me voy, pero creo que no sería la mejor opción porque al irme y después pensarlo en frío, diría, ¿por qué no desperté a ese hombre y le pregunté? Entonces yo creo que intentaría relajarme, tocarlo, despertarse. Salcedo. Espero que se despierte. Te lo mejoro. Le despiertas, le tocas y te habla en un idioma que no conoce. Chacho. Yo le hago así al tío y le digo, tú,
Tú y yo. Tú y yo, pum, pum, ¿no? O sí. Y si te dice sí, ¿y quién? Es importante. Y me voy y no se lo cuento a nadie. Pero que eso te das cuenta. Si él te... Yo lo primero que haría sería tocarme lo que viene siendo el... El Anubis. Sí, el donete. Y ver si me duele o no me duele. Eso es importante. Tú te tocarías el... Te lo digo de verdad. Yo veo eso y ya... Ey, no, yo hago así... Apretate un poco, digo, no. No está cedido. Vamos por turno. Antoñito, ¿qué haría? De corazón, de yo, verdad. Lo primero sería despertar al tío y decir, mira, tú y yo, tal. Y si me dice que sí, pues me voy para mi casa y no se lo cuento a nadie. Pero si no me acuerdo... Ni a tu mejor amigo, sí, la experiencia. A alguien se lo cuento. Claro, y en modo peda, sincero, en plan, se lo tengo que contar a alguien. Y cuando se lo cuentas a alguien, siempre termina enterándose todo el mundo. Yo no haría eso. ¿Tú qué harías? Yo... Creo que el shock tan grande de mirar a mi lado y ver eso, ese hombre... Primero, tienes que ponerte la situación real. No sabes dónde estás. Eso es una pedrada. Claro. No sabes dónde estás. Pero no solo no sabes dónde estás, sino que miras al lado y te ves a Papá Oso al lado. Y que no te habla desnudo. Tu idioma. ¡Desnudo! Lo del idioma no sé, porque yo no lo despertaría. Yo creo que haría así, haría... Pollo, Salcedo, Rimán, Antoñito, ahora alguien. Ven a buscarme, por favor. Te paso ubicación ya. Te tengo que contar... ¿Dónde está? Es que te paso. Y yo creo que me querría ir de ahí así y no saber nunca nada. Yo apreto donete. No saber nada que pasó, ¿no? Si me duele donete, digo, pasaron cosas. Si no me duele, es que no quiero ni saber nada. También te digo, o sea, anoche saliste con alguien, aunque hayas acabado ahí. Yo le preguntaría a alguien cómo me vio la última vez. Oye, ¿cómo me viste tú la última vez? ¿Por qué acabé aquí? Y ahí te va a decir, no sé, yo te perdí y no sé nada. Es que te pueden decir la de, bro, yo a las 5 de la mañana me fui, tú no te querías ir y te quedaste, no sé qué pasó. Sí, te quedaste con un pibe todo peludo. Yo creo que lo despertaría. Yo creo que también lo despertaría. Y le preguntaría. Y, como Antoñito, igual. Sí, y se lo contaría a alguien muy de confianza. Sí, pero a nadie más. Sí. O sea, necesitaría contar eso. pero es que a mí me gusta poner la situación que el nota no te pueda decir nada. Tú imagínate que lo despiertas y es... ¿Qué? ¿Y tú imagínate? Está drogado o algo, no te responde a nada. Y tú imagínate que te despiertas y el tío está muerto y no se mueve. Eso es lo que dije yo antes. No, yo lo dije antes y espero que se despierte. 1-1-2. Claro, claro. Ya da igual que sea peludo. Pero si está muerto, ¿qué pasó? ¿Tú estás en la cama con él y está muerto? Sí, ¿qué haces, Twin? 1-1-2. Mira, tengo aquí un fiambre al lado. ¿Y por qué está muerto? No me acuerdo de nada. ¿Pistola? Pues que le hagan si una prueba. Si le pueden hacer autopsia y decir si fue él o fui yo. Es que eso sería otro problema. Estoy bugueado pensando que haría, loco. Yo le diría a él de la autopsia, mira, no se le puede hacer una autopsia en vivo. A ver si me hicieron tratado. Antoñito. Brother, a ver, de verdad, si te es tan importante saber si te hizo tras o no. Hombre. Yo me despierto y es que tras, no es ni... A mí me trabaría más el por qué acabé ahí. Ya lo que pasó, pues, es secundario. Pero yo creo que no están pensando... Yo creo que ni lo despertarían. Te daría tanto asco tenerlo al lado que ni lo tocas ni lo despiertas. Yo creo que tu cuerpo te dice, vete de aquí. Hay personas para acá... Eso, yo creo que le preguntaría. Yo no podría quedarme sin saberlo, bro. Yo vi un comentario aquí que, si me levanto contento, repito. Claro. Y yo lo vi por aquí, te lo juro. Lo vi por aquí. Que va, es que en la cámara no se apreció mucho. Nunca poco, sabes lo que harías si no te ves en la situación. Exacto, acá, claro. Con Andrea aquí en el chat. Eso es verdad, pero... ¿Y tú, Abraham? No sé, yo creo que tantearía un poco intentar saber lo que pasó, ¿no? Es importante saber dónde estás, si estás lejos del sitio, si no, ¿no? Si estás por yo la zona. Por eso dije a un colega mandar la ubicación y la ubicación de dónde estoy y tal. Eso lo puedes saber rápido porque abres el móvil, el Google Maps sale el puntito donde estás y dices, mira, estoy cerca de la discoteca donde salí. Pero claro, es que no te acuerdas nada. Bro, pero a lo mejor hiciste un colega de estos de borracho, yo soy muy de hacer colegas. Y soy muy de dormir donde sea. A lo mejor, sí, bueno, me quedo aquí que estoy potando. Me han recogido de cualquier lado. Te soy sincero, creo que despertar al nota es una locura. Porque tú no te acuerdas de nada. Tú no sabes si el nota ese fue el que te drogó y te cogió cuando estabas volado y te raptó. Claro. Y lo vas a coger, aprovechando que está dormido, lo vas a despertar para que te amarre o algo. Yo qué sé, vete de ahí. ¿Cómo te va a amarrar? O sea, no sabes lo que puede pasar. Y si despertando se tiene una pistola y está durmiendo y vas tú y lo despiertas, va a preguntarle, mira, follamos. No le preguntaría si follamos. ¿Qué pasó anoche? O sea, cuéntame lo que pasó anoche. Y si él no se acuerda tampoco. Cariño, ¿cómo le diste? Escúchame. Es un peligro, yo no lo despertaría. Escúchame, es que claro, es un peligro. Y si se despierta mientras tú te estás levantando de la cama, es que es una burrada. Si después se despierta y él no se acuerda tampoco. Y te coge y te dice, repetimos. Tú de verdad te despiertas. ¡Sau! Nadie sabe por qué está ahí. Claro, tú te despiertas y tienes a ese oso al lado. Ya no porque sea peludo, ese hombre.
¿Y tú no piensas que puede ser peligroso o que te drogó, te raptó, se aprovechó de ti cuando estabas volando? Sí, fue peligroso. Cartera y acabé móvil, con él en la cama. Y para casa, ¿no? O sea, estoy con esa persona en la cama. ¿Por qué no le vas a preguntar? Plan. Porque puede ser peligroso. Sí. Aprovecha que está dormido. Si fue mira. Peligroso, porque no, o sea... ¿Por qué no lo fue siendo claro. tú, estando tú tal? Nada, pero peligroso porque te... ¿No lo sabes? ¿Tú no sabes lo que te hizo? Ahí preguntaría, mira, ir discoteca a ver cámaras de seguridad. No sé, bro. No sé, bro. FBI. Es que yo no podría quedarme pero es que no te acuerdas de nada. No te acuerdas ni de la discoteca en la que estuviste, ¿no? Dijiste eso. Que sí, bro. Que no, te ¿ves? No puedes ir a la discoteca a mirar cámaras. Ah, yo le preguntaría. Es que no... Entonces, o sea, la mayoría... Tú te vas de ahí y no quieres saber absolutamente nada de lo que pasó. Yo haría lo primero. Borrón y cuenta nueva en mi mente. La, pues, otra cuenta de... Pero, tío, te quedaría siempre con el clic en la cabeza de... ¿Qué pasó aquel día? Una importancia. ¿A qué pasó? ¿Qué más da qué pasó? Lo primero es la supervivencia. Y si ese tío está loco, ¿para qué lo despierta? Pero, hermano, de ahí. Pero yo me quedaría con el chip lo de... Lo ata y lo despierta. No sé, en la foto que yo enseñé, no le ves ni la cara. No se le ve la cara. Es que no quiero ni verle la cara. Yo quiero salir de ahí. Pues lo despiertas, se gira, le faltan 40 dientes, tiene un gusano aquí y te dice... ¿Qué? Más trauma todavía. Y si no le ves la cara y te lo encuentras una vez por la calle y te viene... ¿Te acuerdas? Por la calle y te dice de locura. ¿Cómo me lo pasé? Claro. Con todos tus amigos, con todos tus... Yo, ¿cómo me lo pasé claro. anoche? Niño? O no. O estás loco realmente ahí. Quitas algo por la calle, nunca vas a saberlo. Estarías con más miedo, claro, creo yo. No sé, es que no loco. Sé, es que es muy loco, ¿eh? Es muy, muy loco. ¿Quieres hacer una tuya de las del dinero? Vale. Está buena esa historia. Está guapa. Me gustó. Y que estaba asimilándolo todavía, ¿qué haría, tío? Ustedes tienen mente privilegiada. Y yo puse... Es que esto lo hemos hecho muchas veces, ¿por cuánto lo haría? Y a mí se me ocurrió esta. De elegir yo. Esto lo he dicho ya, pero creo que lo voy a poner matices. Es mejor. Elegir yo un diseño de un tatuaje sin que tú sepas absolutamente nada. Sí. Y te lo tienes que hacer en el pecho. ¿De qué tamaño? Así. Pechito. Pechito. Chacho, y si ya tienes el pecho tatuado, te tienes que tapar tu propio tatuaje. Con eso. Claro, tú tienes el pecho tatuado. Si no lo tuviera. En la barriga. No, pero si no lo tuviera, que no lo tenga el tatuaje. Vale, aunque no lo tuviera. O sea, visible en tu torso. Sí, que se ve aquí. Sí. Yo les elijo el diseño. Pero no se pueden hacer el láser cuando yo le haga el tatuaje. Y... Lo tienen que tener ahí toda la vida, básicamente. ¿Ustedes piensan que yo puedo hacerle un tomate en roda? ¿O ponerle cualquier cosa? Lo que yo quiera. Vale absolutamente todo. Todo. Dios, qué pero bebé. Puedo Precio. Hacerte un águila guapísima. Claro, pero es que no es lo mismo, no. No es lo mismo un águila que un... Que el águila con la bandera. ¿Qué? ¿Qué? Es que te puede hacer cualquier pedo. O lo que pero le digan... Yo soy mientras no sean rollos que te metan en el taleo. A ver, eres colega. ¿Vas de buen rollo? En plan, vas a hacer... Yo soy colega. Te puedo hacer un tomate que me haga gracia a mí, o te puedo hacer un tatuaje guay. O ponerte... No va a ser nada guay. No va a ser guay en la vida. Encima, si lo va a tener que pagar... una pinga patinando, tal. Claro, así. Puede ser cualquier cosa. ¿Por cuánto dinero lo harías? Toda tu vida, y no te lo puedes quitar. Confiando en que seas buena persona. Yo. Qué va. Es que a lo mejor es pasarme, tío. Yo creo que lo haría por... ¿Cuánto vas a decir tú, a ver? 20. ¿20.000? Oh, brother, es para toda la vida. Yo pediría más. Yo estaba pensando 20.000 es baratísimo. Con 20.000 me compro un barco, soy pescador profesional y ya me desconecto. Claro, pero todo, eres pescador aquí. Y todo el día sin camisa ando. 20.000, o sea, ¿qué tardas en ahorrar? En verdad, 20.000 es muy poco. Dijo que no vale láser, pero piedra pomes todos los días. No. 20.000 es muy poco, es para toda la vida. Tienes que dejarlo. No sé. Yo creo, 10 veces más. Imagínate que te hace un tomate en rodajas, como dijo, medio podrido, tal, que dices tú, esto aquí pinta en mi pecho. ¿Old school o ¿qué pasa? Color? Que si tienes que eso solo llama toda la atención. Pero si te tatúas todo alrededor, pasa un poco desapercibido. Eso pueden hacerlo ustedes. Claro, entonces. Pero taparlo, nunca. No, pero si lo llenas de cosas y pim pam y pim pum, puede que pase desapercibido. Pero, ¿tomate? O un pene enorme. O tú imagínate la cara de Vape aquí. Claro, o sea, cualquier cosa. Es que no es lo mismo un tomate que la cara de Vape. Claro. Oye, yo creo que depende esta pregunta. No me lo hago ni loco. Esta pregunta depende mucho. Esta pregunta depende mucho del boceto que hagas. Claro. Si no se sabe el boceto que vas a hacer, ahí tienen que saber. Si el tradi siempre pasa desapercibido, por eso que dijiste que hace más parches. No. Yo fácilmente por una casa lo hago.
Tú me enseñas una casa y me dices, esta casa vale 200.000. Te digo, pues, por esa casa. Ve, 200.000. Yo estaba pensando por una 200, casa. 250. Por una casa. Tú a mí me das una casa y me dices, esta casa es tuya. ¿Por qué haces así, Marky? Yo lo hago. ¿Tú por una casa no la harías? ¿Una casa? Según, según la casa. Según el tamaño. O sea, ¿tú piensas que tengo un plátano nepa aquí? Claro, es que... En esta edición que tiene un plátano... Y que depende de la persona, porque, por ejemplo, un niñito tiene un tatuaje nada más. Claro. Te da pena, ¿no? ¿La harías por menos? Lo dejas con la piba, te das pena. Yo pienso día, igual, por menos. Marky, yo tengo tatuajes locos también, pero eso piensa que es en el pecho, y te puedo hacer cualquier cosa. Yo que yo quiera, no tengo locura, tatuajes. Locura, es locura, locura. A ver, mira, vamos a ponernos en las más malas. Imagínate qué apoyo le da por hacer un pollote en realismo. Un pagada de vape. Toma. La cara de vape con un pollote en realismo, ¿vale? Imagínate, estamos en las peores. Y tú vas. Un pollote con el que la cabeza de la mujer sea la cara de Bambi. Eso estaría muy imagínate, bueno. Imagínate, un tatuaje que dices tú, horroroso. A mí me tiene que venir Lolito y decirme, toma el Lambo. ¿Por el Lambo lo haría? Pues Lambo es lo mismo que la casa, pues cuéntalo. Vamos, para adelante. Imagínate qué pasa eso. Y tú conoces un día soltero a una piba. Uh-huh, claro. Y te dice, ¿y eso? Y le dices, como dijo Salcedo, oh, me lo hice por 20.000 pavos, tal. Y le dices, gracias a esto tengo una casa. Es más entendible. Sí, 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 es más dinero, sí. 20.000 claro. Es muy poco. No, 20.000 no es nada, por 20.000 no lo hago. En dos años. Ni loco. Por 20.000 no lo hago. 20.000 es un mes mío, así que... Ojalá, ojalá. Ya está Salcedo. Pero cada si vez que dice una película, se mira para arriba, sí, se queda mirando para arriba. Así. Tengo una foto de Salcedo. ¿Sabes por qué miro para arriba? Cuando vino la pantera lo hizo 16 veces. ¿Sabes por qué miro para arriba? La pantera, yo estoy pegado también. ¿Sabes por qué miro para arriba? Porque son 20.000 pavos al mes. Y mire para arriba, porque arriba está Papá Dios, a ver si lo escucho y me ayuda. Claro, mira para arriba y le digo, Papá Dios, 20.000 euros al mes, por favor. Pero con el dedito así, mira, claro, señalando. Claro, y él me está viendo, ¿verdad sí, que me estás viendo? Sí. Yo era monaguillo. Lo guapo de la pregunta es que no sabes si te voy a hacer un infinito. Es que tú imagínate, ¿sabes? Que me das, me pagas esa casa. Un infinito me quedo a gusto. Claro, y encima me haces algo que no está pagado. Hermano, infinito, o que te manden a hacerte, símbolo matemático. Que te manden a hacerte lo que el otro día le pidió un chico a Tare, que lo contó el otro día. ¿Lo de Fénix? Lo de la cruz esa, no sé cómo se llama. ¿Se puede contar? Yo. Sí, se puede contar porque lo contó en un podcast que tuvo el otro día. Vale. ¿El esto nazi? Un chico le dijo, hey, te voy a pasar Una cosa que usaban los nazis en no sé qué. Sí, como una cruz aquí en el pecho. Se la quería hacer la esvástica. Tocha, sí. No, no era la esvástica, era como... No era una esvástica, no era que se usaba antes de... Sí. Y tal le dijo ni de cruz. Claro, imagínate hacerte algo así. Chungo. A ver. ¿O no? Es que claro, yo puedo hacer lo que quiera, bro. Es que eso no guapa la pregunta. Por el chat te estaba diciendo... Tiene que ser algo que valga la pena. O sea, si lo vas a hacer toda tu vida y lo voy a ver toda mi vida en levantarme mirándome al espejo... Y puede ser una puta locura que diga tú, mi madre, ¿qué hice? Okay. Tengo luego que mirar a otro sitio y decir, como dice Iker, esta casa es mía, o al menos 10 años, 20 años de mi vida no trabajé porque tenía 1.000 pavos al mes por tal. No, a ver, no trabajar, yo creo que si no trabajas, tu cerebro se... Yo creo que... A ver, trabajar quiero decir por un salario. Trabajar a gusto, a mí me encanta pero trabajar. Pero una casita, renta. Eso, con piscinita, yo creo que su jardincito... El que razonamiento que dijo Iker es muy bueno, tío. Yo tengo un pollote en el pecho, pero gané esta casa. ¿Sabes? Y tienes una casa propia y claro, tal. Claro, no, está bastante bien eso. Y si te va mal la venta... ¿Tú no lo harías por eso, pollo? Sí, yo lo haría por una cifra considerable. Sí, pero cifra. Había una cifra, ¿no? Es que yo te pregunto. ¿Una casa de cuánto? Es que claro, una casa yo creo que un piso normalito con 3 habitaciones, un baño, una cocina. 120.000. Eso sale 100 y pico mil. 120, ¿no? 130. Entonces, si estamos hablando de una casa con un mínimo un duple, con una piscinita, tal. Tú dijiste jardín y todo, eso es medio millón en la escuela. ¿400? ya Claudia estuvo mirando ya. No es verdad, 100%. 400, un duple con jardincito y piscina. 400. Yo pensé, la primera cifra que me vino fue 400 y después hice la de... ¿Y no lo harías por 300? Dije, no, en verdad, a lo mejor por 300 sí. Es que yo por 300 lo haría. Y hasta por... No, por 100 no, yo creo que no. Por 250 creo que no, no sé. Por 100. 150 sí... Ahora no. Yo me quedé en 250. Sí, igual. 250. O sea, a lo mejor por 100 lo hago, pero me quedo rascado. Digo, sí, vale, venga, tengo que hacer mi paja, me pongo a pensar otra cosa, pero eso se va, en 10 años se te van. Mira, pero es que tú imagínate, te coge Tane ahora mismo y te traes todas las máquinas y te lo hace. Y te dice, te pone aquí 10.000 euros y te dice... ¿10? No, no. 10.000 euros en los billetes. ¿Y qué te hace? Lo que él quiera. Sí, nah, pues, sí, no lo hace. ¿Estás loco? Porque tú en el momento de los billetes... A lo mejor ustedes siguen... Tú lo harías con el book de los tatuajes tú. Que tú... ¿Tú lo harías ahora mismo? ¿Tú lo harías? Yo... ¿Ponemos 2.500 cada uno? Ahora mismo, ¿cómo está la cosa, niño? Me siento el pollote aquí. Yo por 10.000 euros le diría, me tatúo lo que quiera, siempre y cuando no me perjudique y no sea malo. Vale que sea una paridita graciosita, vale.
Pero si es malo, rollo pinga, algo esbástico, pedradas, tal. Frente, ¿sí? No. Yo creo que me lo haría. Claro, eso, lo que estás diciendo tú, eso es loco. En un lugar escondido, me lo haría. ¿Como por ejemplo? Es que estamos hablando del pecho. El pecho es duro, ¿eh? Es que, claro, en el pecho. Estamos hablando de que tengo una polla con alas de color rosa, nah, con sí, pelitos en la nalga izquierda. Bro, exacto. Y tú... Gratis. Exacto. Nah, jef. Yo tengo un pollo, una polla de caracol y un goyo fiestuki y un pedo bajo. ¿Pero tatuaje o no tatuaje? ¿Eh? ¿Polla de caracol, tatuaje o no...? Las dos. Ah, vale. Caracol no, el elefantito. No miro para arriba, ¿eh? No, porque eso me da igual. Eso es real. No hay que pedirle nada a Dios. Eso, claro, no hay que pedirle nada a Dios. Yo cuando miro para arriba es porque Dios sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Tengo más cosas aquí. Si se le ocurre alguna de por cuánto lo haría usted. Aquí sabe que eso me fluye. Vale, amigo. Aquí estaban preguntando, vale, por cuánto me tatuaría yo, esa pregunta era para mí, a la Madrid en el pecho. Gratis. Nah. En el pecho, tío. ¿Tú eres como David Suárez? Ya está, ya. Ahora soy del Madrid. Como voy al palco a ver los partidos del Madrid, soy del Madrid. Salseo siempre dice que es amante del fútbol. Exacto. Y el Madrid. Yo me veo un Levante cosas mañana. Bueno, mañana no, pasado, que juega contra el Tenerife. ¿Cómo, cómo? Yo me veo cualquier partido. Si yo estaba grabando y le he dicho a Iker, me voy al bar donde iba a ver los partidos, me voy a ver cualquier equipo. Y me dice, ¿en serio vas a ver ese partido? Le digo, no tengo nada más que hacer y me pongo a ver fútbol. Yo soy amante del fútbol. Qué bonito. A la Madrid. ¿Dijiste amante del fútbol, un Levante? O por el Tenerife, Iker. ¿Y si te dicen, la puerta aquí, 11 piratas? Está diciendo cosas que no entiende absolutamente nadie. Sí, claro. 11 Piratas es un equipo que ya se extinguió, que era de aquí. ¿Dijiste antes una cosa? De los 100.000, que te los gastabas en 10 años. Sí. ¿Qué prefieres, ganar 100.000 euros? Te gastas más, en verdad, bro. Sí, sí. ¿Pero qué prefieres, ganar 100.000 euros ahora mismo? Sí. ¿O ganar 1.000.000 dentro de 10 años? 1.000.000 dentro de 10 años, 100% asegurado. Claro. En plan... ¿Sí? Sí. Claro, bro. Espérate. Claro, es como 100.000 cada año, lo recibes dentro de 10 años, pero bro, no vuelves atrás. Tú no sabes si vas a estar en 10 años como tú. Claro, a lo mejor está, pero a lo mejor está risqueto. Pero con 100.000 euros tampoco te creas tú me que... Me pego modo hueva. Pero es una inversión. Puedes hacerlo de inversión. O sea, 100.000 ahora o claro, 1.000.000 dentro de 10 años. La pregunta te la tienes que tomar. Y si me dan 100.000 y yo los invierto, ¿no triplico el millón ese? Pero claro, y si te dan el millón dentro de 10 años, ¿no lo triplicas? Pide un precio en 10 años. Pide, y es tu tiempo... No sé. O sea, el dinero eso lo tienes ya y puedes hacer los proyectos que tú quieras ya. Pero con 100.000 tampoco tienes tanto proyecto que hacer. Bueno, pero es más que nada ahora mismo. Esa es la pregunta. No, yo cogería los 100.000. ¿Ustedes se los gastan? No. Yo cogería el 1.000.000 sin duda. Ni loco, claro, 100%. 10 añitos tranquilitos, sí, viviendo, escapando, claro, mes a mes, tal. Pero o sea, y después ya bueno, no vuelves a pensar en problemas económicos. ¿Tú crees? Claro, pero mi pensamiento... Y encima ustedes que tienen con un 26... Con un 1.000.000 mucho claro, reservado de lujo. Pero tú no sabes lo que te va a pasar en 10 años. Y ahora mismo tienes ese dinero. Sí, ¿es pero ya lo tengo, ese dinero? ¿Miraste para arriba? Claro, pero papá Dios. ¿Lo sentiste? Bueno, esa era buena. No sé. Esa está buena, ¿eh? Era buena, buena. Es que yo creo que con 100.000 euros, tío, evidentemente vas a subir tu nivel de vida. Eso es malo porque vas a gastar más pudiendo ser no más... No te creas, a mí no me pasa, ¿eh? No, yo un no, par de Jordan al principio. ¿Ves que dice, pues claro, dice, no, pero piensa que tiene 100.000 no. Para invertir, no sé qué. Dice, sí, un par de Jordan que te van a salir. 90.000 tendría para invertir. Te digo, para mi vicio. No, te digo de corazón, ¿cuánto le dura apoyo esos 100.000 euros? Un año con suerte. Y lo sabe. Lo sabe. Haría un vídeo como Mr. B. Sería feliz, bro. Y lo haría eso es verdad. Eso para empezar. Se gastaría 20.000 en un vídeo. Un videazo. Regalándoselo a Felipe Martín. Exactamente. Haría una historia y estará. Estoy en la Plaza del Charco, el que llegue 20.000 palos. Lo peor es que sería algo así, ¿no? Y, como y la gente que esconde 50 euros en las piedras y pone dónde está, pone con un sobre así de 20.000 palos. El otro día me salió un TikTok que me partí la pinga, que se veía un pibito, voz de pibito, enfocando una mano. Chavales, estoy aquí y tengo este dinero. Lo voy a poner aquí. Y se ve como lo mete en un buzón de estos de correos, algo así, como que lo encaja en una línea. Y dice, miren, estoy aquí al lado del KFC y del no sé qué, no sé cuánto. Aquí está el dinero. Bueno, venga, palmas rápido. Y se va. Y se corta el TikTok. Y después se ve que me partí el culo. No, se ve a él desde tercera persona en una cámara de seguridad de un banco. Como se está grabando el vídeo, se ve todo perfecto. Pero desde la tercera persona. Y se ve cómo se va. Y después lo vuelve, lo coge y se pira. Papá, y le colgaron el libro. Sí, y hay un montón de cuentas de TikTok que se dedican a hacer eso y tienen un montón de seguidores. Sí, y sí, sí, lo he visto.
iPods y movidas, ¿no? Hay mucha gente que hace esa muchas mierda. Cosas. Una gorra que es exclusiva, un montón. Mira, la dejo aquí escondida debajo de esta palmera, chicos. Está guapo. ¿Te imagínate la cantidad de gente que fue a ese buzón a buscar los 50 pavitos? Bueno, sí, no sé y habrán era. Dicho, ay, qué tarde. Mierda. Qué jaco, ¿eh? Sí, cabrón. Imagínate, sí. Tío. No, 1,000,000 dentro de 10, 100%. Sí. Bueno, tengo más aquí. Esta le va a buguear. Esta creo que te va a buguear a ti. A ver. Estar 5 años en la cárcel o 10 años en coma. 5 años en la cárcel. 5 años en la cárcel. Chio, pero el coma se te pasa así. ¿Cómo? Sí, pero que levantas con. Pero son 10 años que pierdes. 10 años perdidos. Claro. Yo estoy pensando en lo que pierdes. De la otra forma, encima en la cárcel. Si me pongo es así, una putada. De la otra forma, pierdes una experiencia. Cinco, bueno, o no lo pierdes, a lo mejor lo escúchame, ganas. ¿Por qué es experiencia, bro, yo flipo con ustedes. Responden muy rápido. No piensan, bro. Escúchame, es que para mí es muy evidente, la cárcel. Pregúntate, ¿qué cárcel? ¿Y si te violan en la cárcel, bro? ¿Y si te tratan de...? Son experiencias en la vida, pero aprende. Tú piensas que también... ¿Y si te cogen un abusón y te dice, tú haces lo que te diga yo o te mato? ¿Y estás los 5 años lamiéndole los pies? Vale, venga, ¿en qué cárcel, pollo? No, ¿en qué cárcel? Pero joder, tío, y si te toca la cárcel, guay, te digo, vale, ok. ¿Una cárcel de Venezuela, Vape? Tocorón. En Tocorón. Ahí sí, ahora que no quisieras estar. Bro, y si te. A ver, piensa cosas. Vas a una cárcel. En la cárcel no hay gente que te apetezca estar rodeado de ella. Tío, pero ¿y tu familia en la cárcel sabe que estás ahí, tal, no sé qué. Tu familia en coma 10 años sin saber si te vas a despertar, si no. Al menos te pueden ir a ver a la camita, bro. Bro, en la cárcel, sin saber mi si madre te vas a despertar le da, nunca, bro. Día por día. Claro, claro. Mi madre no se levanta pero de la cama ahí. Pero 10 años y hace. Hola. Claro, y tu madre. Y tu madre, weón. Y tu madre, entonces. ¿Puedo pasar cosas, bro? Porque mato. Es que, no sé, 10 años en coma te levantas. ¿Tú piensas la recuperación de todo eso también? Sí, pero para ti fue así. Sí, pero tú estás así, vegetal. Claro. Tú piensas eso, que es rápido. Pero son 10 años recuperarte, levantarte de eso. Nadie sabe lo que yo creo puede que pasar. Si tú sales de la cárcel a los 5 años, lo has pasado mal, pero sales con unas ganas de vivir y con unas ganas de que vas a disfrutar cualquier cosa, muerte. Tú te levantas 10 años de un coma. Y es como en plan, bro, qué año estamos, qué locura, no me queda nada, en plan... Claro, y aparte, ves a tus amigos 10 años más viejos. Cuando, claro, tío, es que es chungo, tío. Y ya no se acuerdan de ti, o ya han hecho su vida, cosas. Y a veces y te despiertas. La gente en plan, ya me levanté, oh, cabrón, y no sé, ¿qué te había pasado? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Y tú en la cárcel, es lo que dices tú, va a aprovechar el tiempo. Claro, es verdad que te pones a leer cosas malas. La cárcel, a leer, a lees, escribes, te pones en forma. ¿Te pueden pasar cosas malas? Sí. Te van a pasar cosas malas. Siempre en el primer año, pinchazo. En la ducha, a tomar por culo. Que vale que a lo mejor el último año ya te has portado tan bien que estás en un módulo guay, vale, ok. Pero cuando entras al taller. Pero es el tiempo también, bro. Son 5 años. ¿Y qué pasa cuando sales? ¿Cuándo pasa cuando acaba eso, sabes? 5 años, te levantas a vivir la vida, pero a muerte. Sí. Una cosa que no están teniendo en cuenta. Y solo me quedan 5 años más para tener un millón. Una cosa que no están teniendo en cuenta. Cuando tú sales de la cárcel, ya queda en tu currículum que has estado en la cárcel. No te quiere, no te va a contratar para trabajar ni Felipe Martín. Al revés, a veces te contratan más y sales con paro. Sí. él sabe. Y vas a trabajar a un sitio y ven que eres expresidiario y te cogen así el sticker de Abraham y te hacen amarilla. Yo tengo conocidos y colegas que es que han estado en la cárcel y están trabajando en trabajo de muchas, o sea, que muchas personas que han estudiado quisieran tener ese trabajo y personas que todavía siguen dentro pero les dejan salir. Pero generalmente, trabajando. Salcedo, generalmente tú eres un expresidiario, no te cogen para trabajar. Depende no de qué trabajo. No quieren tener un expresidiario trabajando en su empresa, bro. Yo creo que eso es un poco el tema como... No sé, yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Joder, eso es obvio, tío. ¿Cómo le gusta quedar bien? ¡Bien! ¡Es obvio! Yo tengo colegas muy cercanos que están trabajando y han estado en la cárcel y están en la cárcel. Pero generalmente, tú vas a una empresa a poner currículum ya. Y el jefe... Y es como lo típico de los tatuajes. Dice, este con tatuaje y un no golfo de esto. Cogerlo. Acabas en un McDonald's o cosas así, que tal, que cual. ¿Sabes? No pero sé, si no estás sé. En un coma... No tienes ese currículum tal. Pero no es que yo le prometí. No sabes cómo te has despertado de coma, tampoco. No sabes. Sí, no, normal, ¿no? Imagino. Sin musculatura flojo, ninguna. No, claro, flojo, te tienes que poner fuerte. Pero claro. Tu madre calva de la depresión, tu familia. La familia. Es que 10 años. No, peor, te pongo peor en la situación. ¿Se quedan coma hoy? Tú estás esperando a que mañana se despierta, que mañana se despierta, que mañana se despierta, que mañana se despierta, que se ve 10 años de tu vida, cabrón. Y no tu madre, tu padre. A lo mejor tu madre, imagínate. Sufrimiento. No, fallece en esos 5 años que tú estuviste en coma. Yo, mira, mi madre se muere mientras yo estoy en coma y me... Claro. No, a lo mejor no, pero es que me pegó un tiro. Si tú, imagínate, tu madre va a vivir 9 años, puede pasar, y justo el año que tú sales del coma, ella murió.
y tú podrías haber vivido 4 años porque saliste de la cárcel. Es que el tiempo es muy... Yo creo que estaría cárcel, te lo prometo. Yo por lo del expresidiario te voy a decir una cosa. Podemos hacer una encuesta. Pero por no pensar egoísta, ¿sabes? Por pensar en terceras personas, familias y demás. Lo que sufriría mata a mí. Es que claro, porque nosotros decimos, no, 10 años y no te enteras. Sí, se pasa rápido. Pero la gente... ¿Qué? ¿La gente que está detrás? 10 años no es un coma, es un punto allá aparte. Mira, me gustaría aquí... Y escúchame, ¿y si fueran 5 años en la cárcel o 5 años en coma? 5 años en coma. Hay 5 años en coma. 5 años en coma, pues, sí, probablemente, sí. O sea que la única diferencia es el tiempo. Es el doble del tiempo. Pero son 5 años también tu familia sufriendo. ¿Y si fuera, espérate, a lo mejor, 5 años en la cárcel, 7 en coma? No. Cárcel. Son 2 añitos, de diferencia. Tío, pero en la cárcel puedes ver a tus familiares. Es que es eso. Puedes, si te comportas te bien. Te ven vivo. Si te comportas bien. Hombre, eso está claro. Si te comportas bien, puedes salir. Yo qué sé, tío. Me acabo de acordar de algo que no puedo decir el mote en concreto, pero le prometí a un chico de... No te rías. A un chico de Tabares que yo lo iba a meter de voluntario en Cerebritos a echarme un cable. ¿Sí? Sí, porque sabía ser... Claro, pero para la gente que nos está viendo y no entiende nada... Es que yo creo que tú no sabes ni la anécdota, yo después te la cuento. Tabares, para que no lo sepa... Perdón. Yo estuve trabajando en una cárcel de menores y pues yo estuve y vino Medina también y conocimos mucha gente. ¿Pero trabajas en qué aspecto para la gente? Pues yo iba varias veces a la semana y hacía talleres con ellos para que... Con juegos, para que se distraigan. Ese rollito de ocio educativo, aprendizaje basado en juegos, cositas así. O sea, había un pibe que tenía un intelecto brutal. El tío está en Tabares, que todos están ahí pasando el rollo, esperando para salir o para... Bueno, el tío está sacando bachiller desde ahí, quiere hacer una carrera, en plan, es un tío muy formal. Lo que pasa es que en algún momento de su vida, pues... Se... No me mires así, bro. No me mires así, bro. Y entonces, eso me acordé por eso, por lo de expresidiario y tal, no sé qué. Yo creo en las segundas oportunidades. ¿Pero por qué se ríen, bro? Porque ellos estuvieron ahí y habrán tenido alguna anécdota con el pibe. No, es anécdota muy... No se puede poner publicidad y te lo cuento, ¿no? No, eso no se puede contar, no. Pero... No, son cosas que cuando tú estás feliz... ahí, esas cosas no se pueden decir. Yo estoy feliz porque el pibe... Por haber vivido la experiencia, ¿no? Sí, no, y yo fui 2 veces y me flipó, la verdad. Muy guapo. Tengo muchísimas gracias. Yo conté anécdotas ya en un vídeo una vez. Bueno, tengo aquí más preguntas, chicos, si quieren. Copito. ¿Cómo que copito? Uno no te dijo copito, no copaso. Sí, copito, no copaso, leyendo. Vale. ¿Saber qué día vas a morir? ¿O de qué? ¿O de qué vas a morir? Yo esta la he pensado ya porque me la han hecho varias veces. Y yo decidiría qué día voy a morir. La gente está votando 5 años cárcel, la mayoría, el 80%. ¿Qué 10 en coma, no? Sí, o 5 sí, en coma, sí, qué 10. Sí. Yo elegiría lo de... ¿qué día voy a morir? ¿Por qué? Porque si a mí me dicen... ¿Cómo? ¿Te moriste en un accidente de coche? No, con coche nunca más. Sí, pero, tampoco te montas con nadie. Claro, o vas caminando por la calle y vas asustado por si te atropellan, claro. Porque eso ya es accidente de coche. Entonces prefiero saber el día, intento disfrutar, mejor dicho, hasta ese momento y ya está. Porque es que si me dicen... El día está bien, en verdad. Sí. El día está bien. Sí, así... pero si le dicen, pues te mueres mañana. Me tiro un paracaídas, hago cosas locas, claro. No sé. ¿Y si está todo cerrado? Me echo las papas locas. Sean sinceros, quiero que me respondan uno a uno. Sean sinceros, de verdad, uno a uno. Empiezas tú, Pollo, respóndeme. ¿Cómo reaccionarías si eliges la opción de saber qué día y te pone que es 2024? Sé sincero. No te dice el día de 2024. No, sí, el día. Mira, si quieres te digo uno random, yo qué sé, tío. El 15 de febrero. El 15 de febrero. En febrero, sí. De 2024. Dios, no te da tiempo ni sacar marzo. Sí. Dios, que en carnavales. Saco marzo. En carnavales, qué dolor. Lo primero que haría sería ir a beber cerveza. Ten en cuenta que te quedaría menos de un año. Eso es lo primero que haría. Se lo contaría a todos ustedes y estaría llorando. Los primeros días luego intentaría hacer cosas. Sí, claro. En plan, mis seres queridos. Te la pelaría todo 44 barbaridades, ¿verdad? Los primeros días me bugaría, pero yo creo que luego llegaría al punto que digo, voy a vivir. Sí, aprovechas el tiempo a muerte. Hombre, claro. Es que yo creo que reaccionaría en plan... Haces una lista rápida de cosas que querías hacer. Que te mi pregunta es, ¿por qué no hacemos eso, cabrón? ¿Qué? ¿Y si morimos ese día, cabrón? Se aplaude.
Esa era la reflexión. Claro, tío. No puedes saber qué día te vas a morir. Y si resulta que es verdad lo de 2024, aprovecha tu día, cabrón. Yo tenía bus que me murió en 2023. Está acabando, pues, pero no, acabado no, todavía, no descarto nada, ¿eh? No me encuentro medio raro, ¿eh? ¿Y tú, Sal, se qué harías? Lo mismo, ¿no? Yo creo que con lo loco que estoy y que me tomo todo a mal y a pecho, estaría bugueado. Incluso, no sé. ¿Te quedarías bugueado sí a full, tú crees? No sé, es que no sabría cómo reaccionaría, pero yo creo que una sería así. En plan, a mí me daría que en vez por vivir y tal, me trabaría todo, no sé. Sí, no, pero eso, creo pasaría que eso te pasaría unos días nada más. Depresivo, claro. A lo mejor después ya... Porque después el chip te hace, oye, me voy a morir, no voy a quedarme todo lo que me queda deprimido. Claro, es lo típico, yo... La última pesca. Tachando mi listita y hasta lo último hasta morir. Antonio, eres una leyenda. Antonio, pedirías, sí. ¿Antonio? Pedirías un préstamo, te comprarías el coche de tus sueños y después cómo te mueres. Y lo desvié el último día. No, pero después, tú sabes que... cuando me haga el corazoncito... Esa deuda... Ya, se le queda a la familia. Claro, cabrón. Estamos locos. ¿Y tú, Abraham? Lo mismo, imagino. Es lo más coherente. Un poco como pollo, sí. ¿Y cómo reaccionarías si dices, vale, quiero que me digas la fecha y te sale 2072? Vives más tranquilo, a ¿no? Agustísimo, ¿no? Sería la gusto. Polla, ¿eh? Pero, y a la vez... Falta ya mueres 50 años. Ya. Claro. Haría, viviría que... de esa manera también, pero hasta más chill. Pero ya sabes que ese día es el que te vas a morir. Entonces, pues eso está guapo, está guapo. Yo te vas preparando ya, tal, claro. Así que eso está guapo. Claro, si a ti te aseguran que al 100% tú vas a morir en 2072, yo creo que pollo eso le vendría increíble porque se te quitaría la pelada, ¿verdad? Claro, claro, claro. Dirías, hermano, voy a coger un avión y es más, me voy lo a tirar. ¿Lo piloto yo? Ahí me la pela. Claro, claro. Si os me acabo de imaginar a pollo piloto. Claro, me tiro un paracaídas. Me la pela. Sé, o sea, sé 100% que voy a morir en 2072. Efectivamente. Yo sería. También me pasaría si es 2024. Porque yo diría que por el culo ya. Que claro. Me pasaría eso. Qué buena reflexión, ¿eh? Sí, joder, tío. Joder, me encanta esta pregunta. Sí, tío. Es la pinga, en verdad, ¿eh? Bueno, esta. Bueno. ¿Tener más tiempo o tener más dinero? Ese es el... Es que el tiempo no se paga. Sí, yo... pero también gastas tiempo queriendo conseguir, claro, conseguir dinero para después tener más tiempo o ese tiempo vivirlo de calidad. Disfrutarlo, claro. Al final gastas mucho tiempo... Es que es difícil. O consiguiendo dinero o descansando del rato que acabas de conseguir dinero o sin ganas de hacer nada porque ya... Tienes bien todo el dinero, pero... Tienes una hora más. Es que no sabes el tiempo no sé, cuándo tío te va a durar. Es como la gente que solo vive para trabajar. Efectivamente. Para ganar dinero. Pero no tienen tiempo para gastarte, para gastarse ese dinero. Para disfrutarlo, básicamente, claro, sí. Y es como, no voy a trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Y ganan dinero. Oh, pero yo gano dinero al fin de mes. Digo, sí, pero ¿cuándo lo gastas? En plan, yo no te veo disfrutar nunca. Sí, ah, es que el dinero... Hay claro, gasto, y a lo mejor gasto, resulta que en septiembre tienen 14 días eso de descanso. O hay gente que, hay gente que se pega a lo mejor un año full sin casi descansar o dos años amasando, amasando, amasando y de repente llega y dice, boom, pues ahora lo disfruto. Tengo, o sea, yo sí de eso. Me puedo permitir ahora quedarme tocándome los cojones sin trabajar. O sea, me gusta a lo mejor pegar una temporada full. Y después a lo mejor poder tomarme un tiempo de chile y gastar eso. Eso lo hiciste tú hace no mucho. Estuviste currando a muerte. ¿Ahora estás en tiempo o en curro? Está tocándose la hueva. Si no estuviera tocándose la hueva, no estaría aquí. Claro, es verdad. Es una pena. Pero que te quiten lo bailado, disfrutando con tus amigos aquí. Cada uno tiene sus recursos. Claro. Eso es verídico. Claro. Por eso ser youtuber es tan... preciado, porque no gastas tiempo, o sea, obviamente cada youtuber, depende de las visitas que tenga, gana más o menos dinero, tal, pero si tú tienes unas visitas como para tener un sueldo igual que todo el mundo, tú estás ganando el mismo dinero, pero no estás invirtiendo todo el tiempo que invierten ellos, claro, en trabajar, en depende estar puteado de lo que, si eres youtuber, de... Buenas familia, ¿qué tal? Oye, bienvenidos a Minecraft. Claro, eso ya. Pero, aunque tú te tengas que partir la cabeza pensando buen contenido que le vaya a gustar a la gente, que eso te genera una ansiedad y un estrés y tal, no tienes un jefe ahí... Yo creo que hay siempre un trabajo. Todo tiene sus pros y sus contras. Sí, en verdad, jefes son los que te ven. Claro. En verdad. También son esa gente que está trabajando constantemente con un jefe y tal, se pueden ir a tomar un café a cualquier sitio, nadie les para, les grita por la calle, ¡pollo! A ver, haz de Rodolfo, ¿eh? Y tú con una pibita quedando tomando un café, a ver, haz de Rodolfo, bro.
Dios, me pasó algo así. Claro, tío. Muy claro. Largo. Es que tú piensas, tienes que pensar todos los pros y todos los contras también. Últimamente que estoy... Bueno, este fin de semana que fui a un festival al sur, noté a la gente, te lo juro, noté a la gente más educada y todo. Y dije, chiquita bomba. Me volvieron loco porque es normal, porque me conocen, pero no venían tipo como lo que has de decir. Me venían diciéndome, mira, sé que... muchos hasta ni me pidieron foto. Me dijeron, tío, eres un grande, sé que estás de fiesta, no te voy a pedir foto. Y se iban. Y otros me decían, mira, por favor. Que en verdad, eso a mí me da rollo, porque a mí no me molesta que... A mí tampoco, pero a nadie. Pero que te vengan... Ese es el tema. La pesca, y cuando están borrachos que se te ponen así, y que te escupen hablando y todo, ya eso ya toca un poco los cojones. A mí me gusta lo que hacemos, porque cuando te vienen, a mí llega alguien. Boy Scout. Y se va. O sea, ya, alguna bobería. Porque nos conocen, ¿sabes cómo somos nosotros? Y coño, es como son colegas. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Está muy guay eso. Pero hay gente que se toma eso de colega. Y lo hace así, y ya están los confianzudos. Que ahí ya es pistolilla. ¡Ya, niño, te sale, hombre! Bro, ¿no? Tú imagínate tú irle a Cristiano Ronaldo así. O a Will Smith, o no sé, a quien tú te... O ir a Cristiano y hacerle... ¡Sí! Claro, bro. A ver, eso le pasará seguro un montón de veces. Claro, pero la gente confianzuda, y la gente que tal, entonces hay que tener un poco de respeto con eso. Pero eso es otro tema, ya... Claro, pero eso fue mirando ya todos los pros y los contras, porque igual que a lo mejor tú ganas lo mismo que una persona que se va a trabajar 8 horas al día, tal. Bueno, pero esa persona cuando tiene su día libre, se puede ir a cualquier sitio, nadie le dice nada, totalmente anónima, lo disfruta con su pareja, con su tal, con su cual. Pero tú tienes el riesgo, depende de dónde vayas, que te coja el riesgo de que te confíes en su doble, la pasas y ya está también, yo qué sé. Sí. No, pero habrá cosas mal. Pero los pros son mucho mejor que los contras. No, entiendo eso, pero que los pros son mucho mejor. Sí, y los momentos incómodos, que también hay muchos. Hay bueno, muchísimo. Hace poco, por ejemplo, cuando nos hicieron meternos en la sala, que habían un montón de chicas, un certamen, que supuestamente nos conocían todas, salió la chica, que la monitora, no sé cómo se llama. ¿Puedo contar la anécdota? Póntela tú, mejor sí. Pero esto fue... Fue muy loco eso. Yo me quedé... Vi una foto en sticker que la mandó tipo Raco, ¿puede ser? Puede ser, sí. ¿Fue ese día? Sí, fue ese día. Lo voy a contar porque puede que haya gente en el chat hoy que estaba ese día aquí. Estábamos haciendo un podcast y estaban... Tipa. Estaba Tipa Raco aquí. Y de fuera David Suárez y Fresina. Y ahí de público viéndonos David Suárez, Fresina, tal, tal, tal. ¿Qué pasa? Que aquí en el podcast estamos en una sala que está rodeada de otras salas que están vacías y qué tal y qué cual. Y estamos en el hotel Prisa y Resort Tenerife. Que es más, muchas gracias. Porque muchas gracias por darnos las instalaciones. Aquí está bombita. Y en estas salas contiguas a la nuestra... Hacen eventos, hacen cosas. ¿Qué pasa, Abraham? Que la sala que está aquí al lado estaba llena de mises de la isla. Todos los pueblos tenían una miss. Certamen de belleza, algo así estaban haciendo ahí. Miss Candelaria, Miss La Victoria, Miss Santa Úrsula, Miss Papapam, Miss Papapam. Todas aquí. Pues nosotros estábamos aquí tan tranquilos. Se asoma por la puerta la que las llevaba todas y les dice, nos dice, chicos, antes de que se vayan, mira a ver si me hacen el favor... Y se sacan una foto ahora con las chicas que me tienen loca. Pero antes de eso, perdón que te interrumpa, Iker, antes de eso la puerta estaba abierta, se pusieron ahí a vernos como hacíamos el podcast en directo, en plan con los móviles, así como felices viendo cómo hacíamos el podcast. Exacto. Y después pasó eso. Exacto, porque para la gente que nos está viendo, detrás de las cámaras hay una puerta que ahora está cerrada, pero suele estar abierta, pues ellas se quedaron mirándonos así el podcast como hablábamos con Tiparraco. Pues llega a ti y dice, vengan ahora, sáquense una foto con las chicas que me tienen loca. Claro, a ti eso te da vergüenza, te tiene... No es que ellas vengan a pedirte la foto, es que tú, cuando termines el podcast, tienes que ir vete a donde están las 40 personas y di, hey, ¿quién quiere la foto conmigo? Sí, ¿sabes claro. lo que te digo? En plan, bro, no, por favor, no me hagas ir. Pero bueno, no pasa nada, éramos 4. Dimos, bueno, terminamos el podcast, fuimos para allí. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene el momento incómodo? Que entramos a la habitación donde estaban las 40 chicas, entramos así, a las... Sí, loco. Todas mirándonos en silencio, ¿verdad? Todas. Y dice la monitora, bueno, chicas, ¿quién quería la foto con los chicos? No, ninguna salió. Ninguna. Claro que no. Dijo absolutamente claro. nada. Pero de vergüenza. Pero sea, también no sé, porque estaban todas tímidas. Claro, hombre, todo, evidentemente. ¿Qué pasa? Que rompí el hielo un poco y dije, oh, me hacen yo venir aquí. Yo quiero una con la Victoria. No, no, dije, oh, me hacen venir aquí y ahora resulta que nadie me conoce, tal. Lo dije así con un tono de, bueno, a ver si se va a levantar alguien ya. Y ya se levantó una y desde que se levantó una se levantaron 20. Sí, y ya después fotos individuales pero y todo. Pero hubieron unos 20 segundos. Sí, loco, más, un minuto incómodo. Sí, yo creo. Así que tú mirabas cuando tienes que poner en clase y que te queda todo el mundo mirando, fue algo así. No, ¿sabes? Y antes de entrar nos valió de que no entramos nosotros diciendo, bueno, ¿quién quiere la foto? Sino que la monitora nos volvió, vio que acababa
grabamos y salió y dijo, venga chicos, entren ya. Y entramos como rompiendo el hielo y aún así fue incómodo. Sí, yo entré y estaban todos así. Sí, esas situaciones. Normal, ¿sabes? Son chungas. Otro momento incómodo que nos ha pasado 40.000 veces. Te piden una foto, te la sacas y te dice el que está sacando la foto, yo no sé quién eres. ¿Quién eres? No sé quién eres. Y mientras te estás sacando la foto, y es como. ¿Para qué me lo dices? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces eso. Muchísimo. Y tú sabes, en plan, nosotros somos como somos siempre, ¿sabes? Y cuando te hacen eso, bro, es en plan, ¿por qué me estás diciendo? O sea, me da igual que me coloque o no, en plan, me la pela. Claro, saca la foto de tu amigo que sí me conoce, claro. Y ya está. Pero ¿por qué me tienes que decir? Si lo piensas, vale, pero ¿por qué dices en voz alta? ¿Quién eres? Yo no te conozco. Yo y al final es opto como contigo siempre que nos ha pasado. Bobayela. O decir algunas gilipollas así. Soy futbolista del Betis, tal. Sí, eso lo he hecho siempre. Sí. Decir boberías así. Yo he contestado, yo tampoco sé quién eres tú. Y se queda así. Claro, bro, para cortarle el rollo porque... Cuando te van así de maquinón. O sea, claro, es como para quedar por encima, para hacerse. Yo creo que te lo dicen en plan de. Tampoco te las des de tal, que yo no te conozco, ¿sabes? ¿Quién se las da de tal, ¿sabes? Yo no me las doy de tal, ese es el rollo. Cuando. Habrá gente que se las dé de tal, pero nosotros, cabrón. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que también hay muchos famosete que es muy fantasmón. Ya. El otro día, lo voy a contar, el otro día vino una persona a Puerto de la Cruz que es cantante. Yo es que dije el nombre ahora mismo, espero que no se haya escuchado. Porque... Bueno, suda la pinga. ¿Sí? Vino un nota que es cantante al Puerto de la Cruz y fue a entrar a una discoteca aquí que va todo el mundo. Que me contaron que estaba como en una playa y alguien lo pescó, ¿puede ser? Sí, exacto, exacto, exacto. Vale. Sí. Eso olvídalo. Vale, ya caíste. ¿Pero te sabía la historia? ¿Pero te sabes la historia de lo que voy a contar? Ahora sé quién es esa persona. ¿Y con quién estaba? Sí, con quién estaba. Vale, vas a quedar loco con lo que hizo en la discoteca. Eso no sé, eso no sé. Esta persona famosa que vino al Puerto de la Cruz fue a una discoteca, apoyo, que tú la conoces. De ahí en el puerto. Sí. La típica. Una que yo sí. Que la entrada vale 10 pavos. Y todo el mundo, nosotros incluidos, y cualquier persona paga 10 pavos para entrar. Claro. El nota fue ahí y el portero le dijo, ¿dónde vas? 10 euros la entrada. Y le hizo así. ¿Qué dice? Abrió el Instagram y le dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Y el nota le dijo, sí, pues ya tú no entras. Y no entró. En plan, ¿a dónde vas, pedazo de fantasma? Creo que sí lo dejaron llegar. ¿Entiendes por qué a lo mejor la gente hace la de... ¿Quién eres? Es que no te conozco. No sé si va por ahí los palos, pero es que también hay muchos famosos que es que están pinzados. La gente ahora se quedó, ¿quién es? Y que tú sabes, o sea, lo que acabas de decir... Perfecto, no se me escuchó. No, no se escuchó. Lo que me acabas de decir, me parece, o sea... Bastísimo. Y pollas no, subnormal. Es que tú puedes ser Cristiano Ronaldo. Claro, bro. Que ¿cómo vas a ir tú a decirle, tú sabes quién soy yo? Es mi local y si la entrada vale 10 pavos, págala. Ya está. A mí que hermano, importa que tan crack que eres porque eso, no pagas una entrada. Sí, que son 10 claro, pavos, tan crack que eres, no tienes pavos. Eso es pagarle 50. Una consumición, ¿sabes? Eso es de ratón, loco. Invito a mi amigo. Sí, mira, esos cuatro que entran conmigo. ¿Sabes? Claro, yo haría algo así. No vas a hacer, que eres fantasma. El problema está cuando la gente que te dice eso, tú notas que es en plan, pues yo no sé quién es, en plan de, para quedar por encima de ti. Sí, sabes. No es que no sepas, no me la pela. O sea, tú tienes pensamiento. Que no hace falta decirlo, aunque no sepas quién soy. ¿Por qué decir eso? Quédate con que tu hijo feliz en ese momento puedes hacer una foto con alguien que aprecia. Ya está. Claro, no, es que si tú me... Imagínate que vamos tú y yo, Abraham, por la calle y tú te ves a alguien que a ti te gusta y me dices, yo, Iker, sácame una foto. Y no, yo no conozco a esa persona. Tú sacas con él y yo te saco la foto y cuando nos vayamos te digo, ¿quién es? Claro, a mí sí. Claro. Si lo dices ahí, te digo, loco, porque acá es Henry. Te digo, Abraham, porque le piste una foto que claro. Es tal. Y tú me dices, no, están que me gusta diciendo, porque es actriz. Están diciendo aquí que quiero parar un momento porque esto es muy importante también hablarlo. Dice, sí. Pero es que él también le está dando la imagen a la discoteca y la gente va a acudir más. No, eso, espera, cuya. Nadie la eso, que vaya. No, eso, nadie le ha pedido que vaya. Una cosa es que tú llegas a un acuerdo con la discoteca, mira, voy a ir esta noche a tu sala. ¿Te interesa llegar a un acuerdo? Eso es la actitud de llegar a la puerta y decir. O sea, si tú tienes que pelear con un portero, entonces tan buena imagen no le vas a dar. Claro, a la no. ¿Sabes? Tú tienes que hablar desde. Claro, yo entiendo, yo entiendo de que pueda. No sé quién puso ese mensaje en el chat porque es que no tiene ni puto sentido. Claro, no tiene sentido. Yo, ¿es qué? Yo voy a Madrid, que lo he hecho mil veces, y me apetece salir a Xioco. Pues yo cojo a Xioco por Instagram. Y le habla. Y le digo, oye, mira, soy tal. Les renta colaborar conmigo, a lo mejor podemos trabajar, les hago un vídeo, unas historias, eso. Lo que ustedes quieran. Algo para vuestras redes, si quieren algo. Les renta y voy con dos, tres colegas y a lo mejor un reservadito o algo. ¿Tal? Y te dicen, sí, vente, tal. Pues vas.
Es más, si lo quieres hacer improvisado, que no sabes y tal, vas a Xioco a la puerta y dices, oye, mira, está el encargado, soy tal, y a lo mejor... Claro. Pero ir ahí y decir, ¿sabes quién soy eso, yo? Eso, fue la forma. ¿A dónde es vas? Es la forma, cabrón, de decirlo. Claro, claro. Y lo que tú estás diciendo es si tú quieres ir a hacer eso, ¿sabes? En plan, yo eso lo veo hasta bien, porque ganan los dos. Claro. Es que es negocio para lo que está diciendo esta persona. Exacto. Sí, sí, sí. Va a ganar la red, va a ganar tal. Pero ir tú... No sabes quién soy yo, ¿verdad? Es para dar una patada. Claro. A mí esa actitud me parece gilipollas. Y yo le diría, ¿sí? Perfecto. ¿Hay otra discoteca ahí? Eso hizo el portero. Perfecto. Increíble. Es más, se le aplaude. No, el portero, me gustaría más que... Y yo voy haciendo la cola y voy a aplaudir al portero también. Sí, sí. Exagerado. Es muy Borja Escalona, es que va por esos tiros. Sí. Claro, tío, es que las formas, bro. Y muchas veces que nos ha pasado eso, que te contacta directamente el... La discoteca, lo que sea, en plan, ¿le gustaría tal? Oye, ¿quieres venir? Que yo lo veo perfecto de que la discoteca salga ganando y que lo dejen entrar gratis. Claro. Pero haciéndolo como lo acabas de decir que tú, sí, pidiendo, llegando primero a un acuerdo, no la actitud de llegar ahí improvisado a un portero que está haciendo su puesto de trabajo, que a lo mejor no tiene ni puta idea de quién eres, y decirle todo soberbio. ¿Tú sabes quién soy yo? El portero no tiene que dejarte de entrar gratis ni tiene que mirar por la discoteca. Es que sobran, y menos un portero, que eso ya no está ni en su... Eso no es cosa de él. Imagínate que le deja pasar gratis y el jefe le dice, ¿por qué dejaste pasar gratis a este tío? Y él le dice, oh, ¿por qué? No sé qué. Y le dice, ¿qué? Tú me preguntaste a mí, ¿sabes? Va por ahí. El cantante que me va a... Son las formas. Porque te digo, yo si tuviera una discoteca y a mí me habla alguien que yo puedo ver que en redes sociales influencia de verdad... Que no es Felipe Martín, que influencia de verdad. En verdad, es muy buen negocio darle un reservado con unas botellas. Y que suba una historia, las historias. Claro. Eso pasó. El ejemplo perfecto que te puedo poner, en vez de una discoteca, es una hamburguesería. Goico. ¿Ustedes se acuerdan de Goico Grill en Madrid? Claro que dio. O sea, eso fue lo que hizo que Goico fuera... Es que Goico, conocido. Yo cuando la descubrí en 2016-17, no me acuerdo bien el año, Goico creo que tenía solo dos restaurantes abiertos. ¿Dos? Sí, si no, eran muy pocos. Eran dos. Y recuerdo que yo estaba tieso con Medina, no teníamos ni un duro para comer. Y dijimos, hermano, somos el trap en persona. O sea, vamos a comer macarrones con tomate. Y si aprovechamos que tenemos, a lo mejor, a una hamburguesería les renta pagarnos un cenote como un burro por una historia, ta, ta, ta. Le hablamos a Goico. Sí, encantado, vénganse para aquí. Nos trataron de puta madre. No teníamos... Recuerdo que ibas con Juaco también. Sí, sí, sí. No teníamos ni límite. No es lo típico que te dicen, tienes 30 euros más. Bueno, vénganse y lo que quieran. Nos pedíamos hamburguesas entrantes. No nos pasábamos, la verdad, porque yo tampoco como mucho. Entrantes típico con pollo, tal, con salsa, queso, tal. Nacho, hamburguesa y refresco. Y Medina lo mismo. Subíamos la historia. Así cada dos por tres, cada dos semanas, a lo mejor, un día subía Medina a la historia, otro día yo, tal, tal, tal. Hasta yo cuando fui subí historia... Fue Salcedo a Madrid, le dijeron que sí también a Salcedo, Salcedo subió la historia. Llegó un punto, ahora, que yo había ido tantas veces al Goico, que la gente iba al Goico a comer y me etiquetaban a mí. Imagínate. La gente, mis seguidores, le sacaba una foto a la hamburguesa y me etiquetaban a mí. Y yo decía, parece que soy el dueño del Goico. Es que le está... Burrada. Este es perra. Y Nora. Empezaron a ir 40.000 influencers. No te digo que por nosotros, que capaz que Goico se dio cuenta que eso funcionaba que eso y empezaron a llamar a influencer. Mira, Goico hoy tiene más seguidores que... Y forrado, o sea, montaron uno, estaba ya, montaron el primero en Canarias, creo que en Las Palmas, en el Canarias hay uno. Yo fui el otro día a comer el Goico en Triana. Sí, pero amigo, ¿sabes lo que creo que pasó? Que se hizo tan famoso, que los creadores de Goico vendieron la empresa por millones. Claro. La vendieron y ahora la tienen otros. Y ya empezaron a expandir el Goico por todos lados. Ya, qué bomba. O sea, pero ¿ves lo inteligente ya por, que es? Ya yo por último, cuando fui, pedí para ir a hacer una colaboración y solo me dejaban a mí y un invitado. Ya no dejaban una mesa solo con un creador de contenido. O sea, es como que cortaron el chiringuito. Sí. Nosotros, agüita, loco. Agüita. Estábamos en Madrid, Medina y yo. Ya éramos dos influencers. Sí. Odio la palabra, pero Medina y yo. Después estaba Juaco también en Madrid. Luego estaba también estaba Karen Méndez en esa época en Madrid. Ya éramos cuatro. Un día le hablaba yo a Goico. Le decía, oye, voy con cinco. Vale, vente. Y subía yo solo la historia. El otro día iba Juaco, oye, voy con cinco. Íbamos por Juaco. Literalmente un mes comiendo. Un mes comiendo. Estábamos full. Sin lavar platos. Sin... Sí. Pero mira, Goico, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Locura, bro. Locura. Qué locura. ¡Ah!
Pero claro, imagínate ir a Goico y decir, tú sé quién soy yo, hermano, invítame a la comida. ¿Sabes? Vas primero, pide y después le dices eso. Claro, tío, es que bueno, no. Nosotros lo pusieron fácil en Barcelona. ¿Cómo se llamaba la? Bueno, yo, es verdad. La que te vi una caja, que era el packaging estaba súper bien hecho. Yo, qué buena estaba. Me gustaría esa maldita, la diabla. No. De vicio, ¿no? El vicio. Me gustaría decir una cosa antes de que sigas diciendo las preguntas, porque leí antes por ahí, creo que fue Aitor el que lo dijo. Aitor Bácar puso antes por el chat, de que ya tiene estancia y viaje para fin de año, la fiesta Tinco Lobondo. Y puso, espero no quedarme sin entrada. ¿Qué leyenda, gente, ya sin haber salido las entradas? Que se comprando. Se aprovecha el momento. Héctor, escúchame. ¿Qué día cae el próximo jueves? ¿Me lo puedes mirar un momento, por favor? Mirando que el calendario 28, 27, 26. ¿26? Creo que sí. Nah. Eres. Exacto, 26. Vale, pues la próxima semana, jueves 26, en directo, se va a decir por fin el día. Y el lugar. ¿Que se celebra la fiesta? El lugar y el día que salen las entradas a la venta. Próximo jueves. Yo tampoco, pollo. Me acabo de enterar igual. Sí. Me lo dijo Héctor, me dice, anúncialo después en el directo. Le dije, seguro, le dije eso. Así que. ¿Dónde va a ser la fiesta y cuándo se vendrá? Vamos a anunciar dónde va a ser y. ¿Cuándo se vendrá? A ver, ¿dónde? Ya se sabe que es en el norte, pero sí. El lugar, el en concreto, el municipio y el lugar. Y las entradas el día 26 se dice el día que salen a la venta. Quiero entrada. Épico eso, ¿eh? Eso va a ser muy épico. ¿Tú piensas que no es solo una fiesta? Es campanadas en horario canario que no habían en Twitch. Las vamos a hacer en Twitch. Y no solo eso, sino que el que compre la entrada para la fiesta puede venirse con nosotros, a ver el directo en persona. Esto que estamos haciendo, todos con como quieran ir vestidos. Las campanadas, las uvitas, toda la gente que quiera venir va a estar ahí viéndonos. Y cerramos el directo en Twitch, musiquita, empieza ya a venir todo el mundo y que pase, y que pase lo que tenga que pasar. Lo que tienen que hacer la gente es estar atenta al día 26 para que no se queden sin su entrada. Hay bastante aforo, pero estar ahí atentos para nada más salir por la página web, comprar entrada. Me gusta Salse anunciando las cosas. Sí. Y Salse, ¿podrías hablar por encima, ligero, de más o menos el tipo de música que puede escuchar la gente? Porque hay gente que le da muchísima importancia a eso. Dice, loco, que será reggaetón. Vale, va a ser un poquito de todo. Vamos a tirar por lo comercial, evidentemente, que es lo que le gusta a todo el mundo. Va a haber un poquito de reggaetón. Va a haber un poquito de reggaetón mezclado con house. ¿Sabes? El reggaetoncito. House, claro, que de repente empiece con reggaetón, te reviente un house. Va a haber un poquito de todo. Pero yo voy a decir una cosa que todavía no seguro. Lo estaba hablando con Héctor, que es el que está maquinando. Que a lo mejor no es seguro. De hacer dos ambientes. Una salita porque le gusta el bacalao. Tunch, 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 y otro más comercial. Pero eso sí que no seguro. Tú estás bacalao, ¿no? Acabas de llamar bacalao, tunch, tunch. Para mí el bacalao era más como salsa. Es que me salió bacalao, ¿sabes por qué? Porque la gente de Gran Canaria dice que vas a la fiesta de bacalao y es de tunch, tunch, tunch. Pero la gente ya lo llama así, no sé por qué. Está guapo el concepto bacalao, que gente lo entienda como música latina de baile y gente que lo entiende como... bacalao, ahí me flipa. Para mí bacalao es una chica y... Y bailando aquí. No. A mí bacalao, un tunero ahí. Bueno, básicamente la fiesta va a estar pues para todo el mundo. Para el que le guste el reggaetón. Para todo el mundo no, para mayores de 18. Sí, pero me refiero a tipos musicales. Que los DJs no se van a... Claro, va a ser musicales. Tipo musical, coño. Tipo musical bailando. Antoñito, llevas todo el rato PNG, no me interrumpa cuando estoy hablando. Va a haber música para todo el mundo. House, reggaetón, todo lo que quieran. Ahora ya puedes hablar, Antoñito. ¿Vas ahí o no vas ahí? Hombre, es que no vas y te pego una patada. Ah, también muy importante, que no paro de repetirlo. Pueden hacer una mascota. Ey, pregunta súper seria. Héctor, ¿la gente puede ir vestida como quiera? No, en chándal no puedes entrar. A fin de año lo suyo es ir elegantito. Exacto, elegante. Hombre. No hay que ir con chaqueta, pero puedes. Claro, pero elegante. En chándal no puedes ir. En chándal ni de coña, loco. Guapito, tío. Es fin de año, loco. No me jodas. Las primeras 100 entradas, estén atentos. Porque las primeras 100 entradas tienen un precio especial. Esto es verídico. Y también va a haber zona VIP. Para los más rápidos. ¿Más caras? Sí, van a ser más caras, pero por eso se llama VIP. ¿Las 100 primeras? También más caras, ¿no? Tienes las 100 primeras entradas, bro. Tienes que pagar. No, las 100 primeras entradas van a ser más baratas. No. Las 100 primeras son baratas para la gente fiel. Que esté más rápido. Rápido a coger la entrada, se la llama más barata. Para la gente que está comprando los billetes de avión, por ejemplo. Por ejemplo.
Que se merece. Hey, el pibe que escriba mensaje a Tinko Lobondo para reservarle una, ¿no? Si ya pilló. Pues sí. Ya cortó a Antoñito, pusieron por aquí. Mira a Antoñito. Y me lo veo, y me lo veo. Rojo, está rojo así. Y me lo veo. No, pero coño, porque estaba explicando eso y me interrumpieron. Y después se me olvidaba los detalles. Sí, pero tenías que decir el dato del PNG, ¿no? Es que lo estaban poniendo mucho por aquí. ¿Sí? También me lo suelen decir. También se pega, está en el sitio de Ruimán. Ruimán suele estar muy PNG a veces. Es que el tema... Es que claro, es así, ¿no? Con la bobería llevamos una hora y pico. Ya está, ya le estáis chivando algo para que me diga algo. ¿Me escuchaste? Sí, pero no... La pregunta paranormal, creo. ¡Claro, que. Tío! Ni te escuché. ¿Qué hace Ruimán? Que le preguntes la pregunta paranormal ahora. ¿Te da miedo hacer pipí por la noche con la puerta abierta? Yo, la voy a... No, pero no es mala tratarte como un invitado y hacerte la pregunta de Ruimán. ¿Alguna vez has vivido algo paranormal? Barra, ¿crees en lo paranormal? Me hicieron esta pregunta hace poco. Sí, creo, como que no me queda otra, pero nunca he vivido así ninguna experiencia. ¿Cómo que no te queda otra? No sé. ¿Porque has vivido cosas? No, cosas paranormales así, ¿no? El otro día fuiste al orfanato, ¿no? El otro día fui al orfanato. ¿Y no viste nada paranormal? Porque es que depende mucho de con quién vayas. Eso te iba a decir. Tienes que ir con gente que sepa, bro. Sí, tío. No, fui con gente que no sabía. El orfanato está todo chapado. ¿Sí? Sí. ¿No lo sabía? Siento no, serio no, el que te dé la noticia. No sé, orfanato no chapado. Si yo te conté la historia. Orfanato chapado. Me contaste que estaba chapado, pasó. Pero pudiste entrar. Tío, pero no, sí, pero... A una habitación. No es normal que lo chapen, tío. Es que va claro todo el mundo. Sí, se, claro, es normal. Se ha metido esta gente con los coches en el parking a hacer trompos ahí, tío. Iba a decir... Golfo. No sabía que iba a decir. Malo, iba a decir que es culpa nuestra, pero no es culpa nuestra. ¿Eh? No es culpa. Que va, iba gente... Antes de que nosotros empezáramos a grabar vídeos ahí, me acuerdo que la primera vez yo llevé a Ruimán ahí, le dije, Ruimán, mira el orfanato este, que yo he venido un montón de veces. Fuimos y había gente haciendo el pollo ahí dentro. ¿O te esperan pero para yo asustarte? Yo desde ese día he ido 4 o 5 veces y no me he cruzado mucha gente. Desde depende que hicimos los 4 o 5 vídeos para Ruimán, cada vez que he ido hay gente y todos nos conocen, qué casualidad. Claro. Yeah. También te digo, hay gente que vive por ahí por la zona y se aburren, como nosotros cuando nos aburríamos que nos íbamos a hacer cosas por ahí. Pues a ver, el orfanato es un sitiazo. Claro, se ven coches aparcados por fuera y dicen, mira, vamos a darle un sustito y entran para adentro a hacer el pollo. Ojo, yo sería el primero que asustaría. Tú no entras ni tú no entras para empezar. Escúchame, escuché algo de fobia antes. Ah, bueno, ahora que estamos hablando de miedos, claro. Sí, yo les quería contar un rollo que me está pasando, que me tiene trabado la cabeza. Uf, creo que me lo contaste. Sí, tú lo sabes, pues lo sabes de siempre. ¿Por qué? Me acaba de dar un pinchazo en el pecho. Eso son gases, amigo. 2023. Eso me pasa a mí, eso es un pedito. Mira, no es pedito, fue un pincha. Pedito, hazme caso. Son gases. A mí cuando me dan pinchazo aquí... Ojalá ni... tuvieras mi cerebro 5 minutos. Ojalá tú tuvieras el mío 20 segundos. Que te dé un pinchazo y diga, pistola, y siga. El día que a ti... El día que a ti te dé un pinchazo y hagas... Hemos hablado de esto 40 sí. veces. Bro. Y si tú te pasara eso, si a ti te pasara eso, diría, te comprendo. Amigo. Yo no sé si lo mío es un don o es... Que paso de todo mucho y es un defecto. Es una balanza, creo yo. Porque me la suda todo mucho, bro. Es una balanza, porque si te la sudara para que un pinchazo que te den el pecho, vale, pero si después es para cosas importantes... Que no me la deberían sudar, me claro. la suda. A ver, yo también soy el primero que le pasa lo que le acaba a pasar a Pollo y muchas veces digo, pinchazo, infarto. ¿Qué? ¡Está en mi mano en videollamada! ¿Qué dice? Si me tres cuadrados, loco. Mira, salsa. Se quedó otra. ¿Qué hace Jorge Ponce ahí? ¿Qué hace Jorge Ponce ahí? En 1920 ¿Te queremos, Ruimán? ¡Se fue! ¡Se fue! Ruimán no tiene vergüenza. Para mí, este momento está en el top. Tío, yo estaba hablando con Pollo, le iba a preguntar una cosa. Miré para la pantalla y me veo a Ruimán con un paraguas y le mandó un vídeo. Esto hay que hacerlo otro día por aquí. Bro, y que Ruimán llegue a cosas, bro. El fuerte de Ruimán, yo creo que hay que aprovechar siempre las cosas no tiene vergüenza de la gente. Sí, Ruimán muchas veces está aquí sentado que yo creo que él piensa,
Estoy hasta la pinga de estar aquí sentado. A Rayman hay que hacerle estas cosas, bro. Que sale. A él le da vida eso. Y a nosotros. Rayman, estamos hablando ahora aquí en el podcast de tal. Pregunta a la primera a la señora gente, que pille. Mira, ¿qué opina usted de tal? Es que ese es Rayman, tío. Es como cuando Ibai hace los rollos que manda un tío para... Claro, ¿tú no has visto? La resistencia. Con Ponce. A mí me encantaría que Rayman esté ahí. Estamos hablando tal, como siempre. Y que Rayman haga así. Y se vaya ya. Que se vaya. Y que no pase nada. Yo le presto la moto. Nosotros seguir. Y que de repente mi amigo esté fuera y cada cosa en el la tele, calle. De repente te llama el tele. Fue un momento increíble. Estaría guapísimo. Amigo, lo que te estaba diciendo, lo del pinchazo, que yo muchas veces me da el pinchazo y pienso que es infarto. Pero he aprendido a decir lo que acaba de decir Iker. Gases, me tiro un pedito y se me va. O la típica de... La típica de... Eruto. Y toso y se me va. También te digo. A veces los pinchazos también son por nervios. Infarto, pedito y se me va. Pero que los infartos no te dan un pinchazo. Ya, no. Ya, pero. Ya, es que ves lo que te digo. Pero es mente. Que se te está durmiendo la pierna, ¿qué tal? Es que puede ser que se te esté durmiendo la pierna y punto. Pero que si tú ves qué tal y qué cual. A ver, tampoco hay que pasar de todo y decir, porque me da un infarto. No. Si puedes prevenirlo, pues hazlo. Es que, pero tampoco ser tan paranoico. Ya. Hay que tener ahí un... Hermano, me acabo de acordar un rollo que vi en Twitter, porque claro, muchas veces cuando tú tienes ansiedad, tú solo dices a una persona que a lo mejor no la tiene y te dice, muchachos, eso son boberías, destrábate eso. El otro día vi un clip, bueno, no sé si fue el otro día, fue reciente, lo vi anoche. El comentario que hizo, qué burrada, cabrón. Qué loco, ¿qué no fue de ansiedad. De salud mental, dice el nota. A mí alguien viene y me dice que se va a suicidar y le digo, tú eres retrasado, no. Tú eres gilipollas. ¿Tú puso eso? Un youtuber escúchame. Retrasado. ¿Tú conoces al Millor? Porque tú has jugado al LOL, ¿verdad? Yo es que he jugado al LOL, pero no sé quién es el Millor. ¿En serio? Sí. Ese tío es un friki del LOL. Tuvía un streamer, rango alto. Canegro y poco bueno. No recuerdo bien lo que dijo, tío. LOL. Pues yo tampoco recuerdo las palabras exactas, pero fueron así, más o menos. Yo me entero de que alguien se ha intentado quitar la vida 3 veces y no lo ha conseguido, y Chach. Para mí esa persona es corta de mente. O lo está haciendo para llamar la atención. Creo que no fue así. Que sí, que dijo que si tú te intentas quitar la vida y no lo consigues, eres subnormal. Pero antes de eso dijo otra frase también. Era como para llamar la atención. Que lo hacen para llamar la atención. Hay mucha gente que llama la atención y no sé cuánto y no sé qué. Básicamente, niño, que le cayó una que cágate. Y después le cayó una que cágate y el nota se la recontrapela, no se arrepiente de lo que dijo. Y mandó un mensaje diciendo, sí. Si a ti te molesta lo que yo dije, tus padres son subnormales por haber criado a una persona que no sé qué, que no sé cuánto. Cogió y subió un vídeo disculpándose. Mentira. Subió un vídeo diciendo, no voy a pedir perdón por lo que dije, porque es lo que opino y por eso yo soy uno de los más reales en Twitch y siempre me van a ver arriba. A ustedes lo que les quema que me van a ver arriba. Sí, a ustedes les quema que me van a ver arriba. Ustedes se meten en Twitch y siempre me van a ver arriba. Yo voy a seguir opinando, lo voy a seguir diciendo. Y dijo básicamente que una persona que se quiere suicidar es gilipollas. Tiene cara de gilipollas, ¿eh? Es que me gustaría que vieras el clip como fue. Para que escucharas exactamente. Se metió con Comanche. Fue por Comanche, es verdad, porque Comanche estaba sufriendo algo así tal y el otro se metió con él. Tenía ansiedad que... No sé, busca el vídeo ahí en Twitter, tiene que salir ahí y escuchas exactamente lo que dijo. Voy al baño. A mí me da rabia que el nota diga eso. No voy a estar arriba, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y la misma gente. O sea, lo siga viendo. Claro, ahora mismo la gente también pienso que hasta lo va a ver por más. El morbo. Por el morbo. Sí. Pero yo creo que no hay que darle bombo a esa gente. A esos rollos, claro que no. Lo primero que se pasa. Yo estoy viendo. La gente no sabe el poder que tiene dirigiendo su atención a esas ciertas personas, creo que ¿sabes? Gente, ¿verdad? Y piensas que bueno. Creo que no sé si quiero. Que si intentas a este sí lo conozco. Posibilidades, o eres completamente retrasado mental o buscas atención. Si yo me intento suicidar, no os vendré dentro de un mes diciendo, chat, me intenté suicidar. No. Pondrá un tuit. ¿No han baneado al Millor por esto? Punto número uno. ¿Lo han baneado por esto, dice? Esto, es que... El que sabe eso también. Puse el primer vídeo que me salió. Puse el Millor vídeo y en Twitter y el primero que me salió fue este. Dijo esa barbaridad, bro, y se la peló completamente, la verdad. Está hablando sin tener ni puta idea. Te digo una cosa, no conozco a ese pibe de nada. Sí. Al Millor. No, es que no consumo League of Legends, no sé quién es. No. Solo lo conozco de que me sale cada 2x3 en Twitter. Alguien ¿no? diciéndole subnormaladas. O sea, alguien diciéndole subnormaladas, no. Él diciendo subnormaladas y la gente diciendo, pero ¿y este tío? Solo lo conozco de eso, bro. Más de 10 veces me ha salido en Twitter diciendo gilipollas. O sea, para mí es una pistolilla enorme. O sea, para mí me dices el Millor. Y para mí es una pistola. Es más, te voy a buscar un jaco. El Millor. El Millor. Es que Esteban lleva muchos años explicándolo por patrocinar un rollo de slot.
Si quieres decirlo, ponte aquí porque no se te escucha, bro. Vete, Vape, venga, claro, Vape. Es que Vape se pone a hablar desde ahí, nadie lo escucha. Claro. Ven para aquí, ven para aquí. Vape se está acercando. Vape, que después te piden fotos por la calle. Vape se está acercando para contar una primicia. Una primicia, una opinión. Con todos ustedes, DJ Vape. Vape, antes de que lo cuentes, ¿puedo contar lo que vi? El Nota hizo este vídeo, lo pusieron en Twitter, ¿no? Alguien, y lo funaron. Y el Nota puso este tweet, atento. ¿Qué hace? Es que voy a grabar la cara de Salcedo cuando entre y vea a la pelea. Sticker Family. Es que si lo voy a contar y me van a interrumpir. Entonces, No, lo voy a dejar así nada más. Hizo ese vídeo, lo funaron y puso este tweet. Voy a abrir directo a tal hora. Aún así, antes de haber visto el vídeo, me gustaría decir que lo siento a todos los que habéis sentido ofendidos por mis comentarios. Lo siento por vuestros padres por haber criado a unos hijos tan retrasados que lo mejor que tienen que hacer en su día a día es ofenderse por la opinión de un random de internet. Es que sabía que se la iba a pelar. Se la pela, tío, ya, ya. Nada, te estaba grabando ahora para que vieras tu reacción cuando estaba Vape ahí. Se la pela. Vale, pues dijo eso. Que nada, que después le piden foto por la calle. Y Pereira, un pibe que yo sigo, que en la época era streamer de Fortnite y ahora se dedica a hacer un montón de cosas, le pone, cabrón, no eres un random de internet. Claro, no. Tienes una gran fanbase detrás. Claro. Te has columpiado muchísimo con lo que dijiste. Y coño, pedir perdón y rectificar es de sabio. Una vez al año no hace daño. Y el Nota le responde, el millor este. No me he columpiado. A mí, a diferencia de ti y de la gran mayoría, no me hace falta fingir lo que no soy ni disculparme por las mierdas que otros creen que yo me he de disculpar. Dice, preocúpate por ti que te hace falta y no por mí. Mi madre, tío. Y le pone, le dice Pereira, bro, yo no tengo que fingir nada, pero si te escucho hablar delante de 6.000 personas sobre salud mental, al menos di algo con puto sentido y no para quedar como el que se cree de sábelo todo, con un ego desmesurado que no sabe ni reconocer un error. Y le pone, y no te ataco, pero patinaste. Y le responde el millón. Pereira, licenciado en psicología por la Universidad de Turquía. Vete a tomar por culo. Si me le pone porque Turquía, Pereira fue a ponerse pelo. Claro, claro. es que... Yo, ahí me ganó. Claro, es que... Ahí me ganó ya, tío. Básicamente es... Tiró del recurso cuando ves que la otra persona tiene razón y te está acorralando con la respuesta. Y hace la típica de, pues tú eres un tonto. Y pues, sale, insulta, ¿sabes? Te pelo, claro, Pereira le pone a eso. Me acabas de dar penilla. Comprendía algo así si lo escribiese un chaval de 14 años, claro, y no un pibe de 28. Es lo que acabo de decir. Esa es la diferencia. Y sí, le pone, ¿ustedes supieron la última de Pereira con el Choca? Que el Choca tiene un clip famoso diciendo, ¿qué cojones quieres que haga, Pereira? Sí. Vale, pues le pone el millón. Bro, te pones a llorar porque el Chocas te elimina de un evento de Minecraft. Reflexiona un poco y piensa si eres tú el indicado para darme consejos a mí de cómo gestionar un conflicto. Ya le está, en vez de hablar de lo le está tirando. O sea, falacias. A este pibe le gusta eso, bro. Él se alimenta de eso. Falacias. Y tú lo estás alimentando también. Claro, yo... Aquí sí, todo el mundo, a ver. Ahora mismo lo estamos... Exactamente. No, sí, pero hay que aumentarlo porque hay que, claro. No sé si es normal o no. No sé, quería ver la reacción. Yo lo que te iba a decir sobre eso es que, por ejemplo, Fran de la Jungla tiene su canal de YouTube. Él le hizo hace 3 días un video respuesta. Dejándolo, sí, dejándolo, pero por el piso, criticándolo, llamándolo escoria humana o basura humana, algo así. Porque no es normal que una persona se dedique, sabiendo que tiene personas que te ven, a decir esa clase de cosas en internet. Y no solo fue él, sino después Comanche, por ejemplo, que fue una persona que sufrió depresión, tiene bipolaridad y tal, y ya lo dijo y lo mostró y tal. Él dijo, no me acuerdo dónde, solo nombró Frank, que en algún momento él se intentó quitar la vida y no lo logró. Es que por eso el millor dijo, a mí una persona que se intenta quitar la vida. Claro, pero ¿cómo se te ocurre si él es una persona que la está pasando mal? Es que no puedes. Entonces, claro, es normal. Cero escrúpulos, se metió cero empatía, cero... Mira, yo entiendo que el millón a lo mejor vio el vídeo de Comanche y le olió a este tío, dijo que se intentó suicidar solo para llamar la atención y para que la gente le apoye y tener números y tal. Metiéndome a lo mejor en la cabeza del millón, dijo, si te quieres suicidar, te suicidas y punto. No vas contando por ahí, va a dar pena. Los documentos de que le certificaron la bipolaridad. Tú no sabes si él se intentó quitar la vida de verdad o no. Entonces, no te pongas a hablar paja y a decir esa barbaridad. Podrían haber pasado mil rollos y cuando te vas a quitar la vida no lo tienes clarísimo. Que si o sea, no es una decisión que diga, no, en verdad sí, lo tengo seguro.
El tema es que él no es consciente de... O sea, está flipando. Está hablando pedrada. Más allá de eso, métete con él porque pienses que lo está haciendo por llamar la atención. Pero no te metas con todas las personas que tienen que pasar por esa situación. No te metas con nadie directamente, Vape. Sí, pero me refiero, si él realmente hubiera querido atacarlo a él directamente... Ni con Vape. Ni con el propio Vape. Claro, pero no sé. Es que no sabes si se intentó quitar la vida o no... Porque iba a mentir. Primero créetelo, de primeras y ya está. Si alguien te dice eso, respeta su situación y tú que no tienes ni puta idea, te callas. Está comentando escucha, algo ya que está, no tiene ni idea. Que realmente opina. Una persona que se ha intentado... Si realmente piensas que no se intentó quitar la vida y que lo está diciendo por tal, no lo digas delante de 6.000 personas, dilo en privado sí, a tu colega. Casa, pues tío, yo opino que... Yo creo que este tío... Este tío tiene muchos seguidores. Y tiene una responsabilidad. ¿Mm? Y él está diciendo eso a 6.000 personas. Su puta idea de mierda. Que es lo que yo no entiendo. Cómo, no entiendo cómo tiene 6.000 personas viéndolo. Te lo juro. Pistolón Martín. Pero Pistolón League of Martín, Legend. ¿Eh? Sí, pero League of Legends. Hay una cantidad de creadores de contenido increíbles, bro. Sí, pero da para todos, yo creo. A la albóndiga. Bueno, Vape, gracias por la albóndiga. Hay una mosca tocándome la pinga. Salcedo, vuelve a tu puesto de trabajo. Con todos ustedes, DJ Boya. ¿Y la fobia? Sí. Fobia. Yo tengo una. Les cuento mi rollo. ¿Cómo lo tienes estructurado? Porque bueno, estoy preocupado. Perdón. Pollo lo sabe, tú lo sabes, y yo no sé si te conté algo en Barcelona. Desde que lo digas me acordaré. Sí. Yo siempre he tenido un rollo chungo con las cosas que son demasiado suaves. Es verdad. Sobre todo el terciopelo. Yo no lo sabía eso. O sea, a lo mejor se ha salido en algún momento porque... O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor estoy con alguien, yo lo hago ya de normal. Pero yo estoy con alguien en ese sillón, por ejemplo. Yo, antes de sentarme en ese sillón, primero pasé la mano. Si el sillón llega a ser como de pelito, yo ahí no me siento. Chusco, lo o sea, que me encanta a mí cuando hace frío... No. ¿El qué? Son fobias, ¿no? No sé. Yo nunca... O sea, ahora mismo la acabo de pensar y mira, yo ahora mismo no puedo pisar la alfombra. Ya me trabé ya. Ahora tengo los pies encima de la silla. Estamos en una moqueta y es de pelito. Sí, no, ya yo me traigo un poco. A mí me pasó eso. Algo muy curioso contigo, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, no. Es que voy a hablar de eso. Con el peluche. Sí. Es que eso fue lo peor que me han hecho en la vida. Yo me compré un peluche y yo no sabía nada de esto. Y me compré un peluche en Navidad que si metes las manos te las calienta. Es un gato, así, está guapo, ¿sabes? Y es de terciopelo. De dentro es terciopelo, pero... O sea, me da más repelús cuanto más suave es, ¿sabes? Claro. En plan, hay terciopelo más o menos tal que... Sí, me da un poco, pero cuanto más suave... Me llama mucho la atención, Abraham, porque me pasa todo lo contrario. Yo, a todo si el mundo es, le da si es suave, terciopelo. Es la bomba, Dios. ¿Qué va? ¿Qué pone, Peña? ¿Cómo te puede dar fuego al terciopelo y luego llevas las cholas de montaña? ¿Pero las cholas no son de terciopelo o...? Las cholas de montaña, cabrón, como lo puso. Lo que estaba contando... Eso es un poco el insulto del mío. En plan, pero no me voy a rebajar. Pero sería buena gente. Siempre está por el chat ahí hablando. Cogí el peluche ese y yo no sabía nada de esto de Abraham. Cholas de montaña, sí. Cholas de levantar, no. ¿Por qué? Claro, pelusilla. Cholas de levantar, no. Nunca me verás en cholas de levantarse. Descalzo seguro. Descalzo siempre. Sí, moquetón. Ay, Dios. Estoy trabado. Cogí el gato ese. Yo todo emocionado, en plan. Para mí eso era espectacular, ¿sabes? Yo soy como tú, me encanta tocar eso, me gusta a mucho. Mí me flipa, claro. A mí también la moqueta esta, yo podría dormir encima, claro. Sí. Le digo, Abraham, toca esto, me y dice, no sé. Abraham, mete la mano aquí, va me a dijo. Flipar, digo, ¿qué coño habrá dentro? La mete y no, él hace así y se fue, le fue cambiando la mano. ¿Qué te pasa? No, y se trabó y ahí me contó la fobia. Espérate, eso empieza ahí, porque les quiero contar, o sea, eso me ha pasado la vida. Ah, vale. Toda la vida. Mi madre tenía en su casa unos cojines que eran por un lado como medio plasticoso, una tela más así, y por el otro lado terciopelo. Nada, yo por el lado plasticoso y hasta, o sea, quiero decir, nunca he podido las sábanas demasiado suaves, las mantas. ¿Qué pasa? Que... ¿Qué te rías, Antoñito? Te pegaban con ellos. Pues lo he llegado a pensar, digo, a lo mejor me echaron una bronca como un burro y yo estaba en ese momento tocando terciopelo y lo cogí como, yo qué sé, alguna estructura cerebral chunga. ¿Qué pasa? Que ahora me está pasando cada vez, o sea, eso me ha pasado toda la vida y yo lo sé. Y la gente le digo, no, a mí el terciopelo no, ya está, se queda ahí. Pero ahora me está pasando, bro, pues con la alfombra. Te está evolucionando. Con esto, cada vez que me hago el nudo de esto, lo paso mal. ¿Con el cordón? Porque ya no solo me pasa con el tacto de algo. Me pasa con las combinaciones de tacto. El toque
No puedo. Entonces, el otro día estaba jugando a baloncesto cuando grabamos el vídeo con el dron, el reel que subiste. Yo, ¿verdad? A mí eso me pasa así. Pollo tenía una pelota de baloncesto que estaba un poco cascada, creo que era la tuya antigua. Sí, pero no era terciopelo ni nada. Y estaba sucia, y el tacto ese de la pelota sucia con el tal, me la pasó. Bueno, me pasó la pelota, ¿cuántas veces voy a nosotros en mi vida? 800 mil millones. Me pasó la pelota y la tuve que tirar, tío. Y me dice trabado, no sé si podré jugar más a básquet. Con tu pelota seguro que no. Entonces tú ves a un gato y no lo puedes acariciar, por ejemplo. O eso sí. Sí, pero un gato no es de terciopelo. No, pero es súper suave. Te puede llegar a pasar si no, te sigue evolucionando la pedra. Pues no, no se lo digas que ahora va a mi casa y no toca el gato, cabrón. No, no, no. A los gatos sí puedo. A los gatos sí puedo. Y tocando esto, ¿qué es? Pero los gatos sí pueden. Bro, yo tengo que tocar, en plan, las entrevistas es algo suave. Yo prefiero, en plan, el hierro, bro, el mármol, ¿sabes? Que elige. O sea, sí, son con las cosas suaves. Con las, cuanto más suave, más me traba. Entonces. Pero es un rollo. Yo una vez estaba trabajando en un evento con una gafa de realidad virtual. ¿No? Que no, quieres a ver. Cosas suaves, por ejemplo, un ti, un culito, eso. Pero cosas con. Puedes hablar. Un melocotón. Un melocotón, comérmelo con piel. Ah, claro, es que eso tiene. Es que eso tiene como los pelillos. Eso, es ese rollo. Entonces con pelo. Estamos hablando de un melocotón real. Sí. Vale. Está perdiendo. Yo lo hice ahora, pero si en Twitch no pudiera nombrar eso. Un paraguayo. Muy niño pequeñito. Sí, sí, sí. La tetita. Es que no quería. No puede. Es que a veces me corto, yo qué sé, con Twitch a veces decir rollo, yo qué sé. ¿Alguien me puede decir si le pasa la cama de Abraham? Son dos losas de piedra real, que mi cama es plástico. Yo duermo si hace falta en el forro del edredón, en plan. No tengo nada suave. Pues y me está pasando revés, hermano, yo. Y tengo miedo, o sea, el sacar el tema es porque estoy trabado, porque digo, joder, si me va a estar yendo a más, ¿a dónde va a llegar el rollo? ¿Sabes? Si ya me está dando rollo. ¿Y eso no se puede controlar? Tío, sí, porque yo no me había dado cuenta de la alfombra hasta que miré la alfombra ahora mismo y ya me trabé. No, pero es que no está. Abraham tiene los pies encima de la silla. Claro, pero sí, es que sí, escúchame, sí, tú ahora mismo. ¿Cómo vas a salir ahora? Es mi pregunta. Con la silla, por la mesa, salto, tal, no sé qué. Pero es que mi pregunta es: ahora mismo tú no. Si tú pusieras el pie en el suelo, no estás en contacto directamente. No, pero. Tienes un tenis. Pero yo siento, o sea, no lo siento con mi piel, pero sé que esos dos, ya no sé cómo explicarlo, sé que esos dos tactos están. ¿Y este sonido? ¿Silencio? ¡Ah! ¡Qué daño he hecho, cabrón! ¿En serio? Sí, tío. ¿Está el sonido? Estoy loco, ¿verdad? Cuando. ¡Qué putada, tío! Cuando Abraham dijo antes del directo, no, y voy a preguntar por las fobias, y yo estaba pensando en bichos que le tengo fobia y tal, y Abraham terciopelo. No, pero es cierto que ahora mismo yo paso mi. No, me voy, me largo. Y lo noto, no lo voy a hacer. Notas la suavidad. Sí, lo noto. No lo soporto. Ahora mismo el sonido este nunca me había pasado con un sonido. Es un sonido de suavidad. O sea. Lenofobia. ¿Qué? Fobia a la viscosidad. Viscoso. Era sabroso. Viscoso. Ah, no, ya no quiero estar aquí, tío. No, mira todo esto todo suave por todos lados. Turofobia. Turofobia. ¿Se llama eso? La turofobia puede manifestarse en las personas de distintas maneras. Quienes la padecen no tienen ni siquiera que probar el queso para sentir los síntomas. Hermano. Estás hablando, pero eso no lo. Busqué. Fobia rara. A la suavidad, puse. Ah, fobia al terciopelo. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Dice: nuevo dicho de 2024. Estoy más tenso que Abraham en una tienda de alfombra. Hostia, ya sé. Eres tricofobia. ¿Trico? ¿No? Tricofobia. Chacho. Del griego. Qué guapo, ¿no? ¿Quién dijo eso? Serio, ve, una leyenda. Abraham tiene tricofobia. Léelo. Y se la acabo de diagnosticar. ¿Eh? Y se la acaban de diagnosticar, sí. Del griego trix. Joder. Ya, me gustó mucho eso, tío. Del griego trix. ¿Qué significa? Cabello y fonos temor. Aprensión angustiosa. Angustiosa, sí. Y por entre paréntesis, fobia de tocar ciertos tejidos. Terciopelo, seda, etc. Amigo, seda no, tricofobia. Voy a buscar cómo solucionar la tricofobia. Imagínate ahora mismo en tu mano algodón. Así. Algodón a veces me pasa, tío. Ah, no, con algodón. El algodón es. A veces me pasa, sí, sí, sí. Tú podrías. Voy a hacer una pregunta random. ¿Tú podrías ponerte algodón en la boca? Uf, no. No, pero quiero decir, ¿podrías y te pasaría? No. Sí, podría. Bro, yo lo acabo de pensar en un momento y casi me tiro por la ventana ahora mismo. Entonces tú no puedes comer algodón. Hermano, no la tiene nadie la tricofobia. ¿No pusiste famoso con tricofobia? No. Récord Guinness. Si te pone coñadas y cosas de esas, te pone algodón, ¿no? Puse cómo solucionar la tricofobia y me sale cómo solucionar la tripo.
Fobia, que es la que tengo. Eso también yo. La tengo. Esa la tengo yo, la tripofobia. Yo también. ¿Qué tienes tú? Tripofobia. ¿Qué? ¿Quieres adivinar si la tienes? Te voy a poner una imagen. Pero que si te da repeluz es que tienes tripofobia. Lo de los agujeros, yo sé lo que dice, lo de los agujeros, ¿no? No. A ver. Ah, no, eso no. Colmena. Terciopelo. ¿No te da tripofobia esto, tío? ¿No te da tripofobia? ¿No te da tripofobia? Hermano, con lo que me encanta que llegue el invierno y ponerme mi manta toda suavecita. Sí, no, yo el edredón, el nórdico, sin pelo. Tacho. Sí, sí, sí. Pues sí, yo me lo típico de Ikea. El típico de Ikea, sin pelo. ¿Tú ves esto, bueno, Abraham, y no te produce nada? Es un poco raro, pero no... ¿Y tú lo ves y qué? Me da repelús. A mí no. Hay gente que lo tiene peor. Hay gente que ve esto y le pasa como sí, a ti que... ¡Ah! Bueno, yo... A mí no, a mí me da como... ¡Ah! Eso es como espino. Eso es como espino, ¿sabes, ¿eh? ¿Sabes cómo me di cuenta yo que tenía tripofobia? Viendo Piratas del Caribe. El padre del de este tío que Orlando le, Bloom, que, Bill, sí. el bota que tenía aquí una estrella de mar y tenía un montón de agujeros aquí, yo no podía ni verle la cara, bro. Me daba un asco, tío, te lo juro, me daba un asco, bro. Yo tengo dos, me daba mucho asco. ¿Tienes araña de alguna? Me di cuenta, hace así con la tela y los dientes. El toalla, suéter, camisas, todo. Hacer esto así con los dientes, que te que rayes con los dientes. Y Nacho se lo olvidó, cabrón. Y eso dijo que no galan hoy. No, por, esto me por aquí bien. Estaban diciendo, Antoñito estuvo antes con Darío, eres un gofre. Es lo contrario, hay gente que le pone cachondo de los tejidos, ¿sabes? Sí, es verdad, eso sale en una película española. Sí, imagínate, tocas un tejido y te empalmas. Ah, sí, en Avalon. ¿La has visto esa peli? No. ¿Qué pasa, mamá? Hay una escena que la piba va en el metro y entra un tío al metro y la tía se le queda mirando la camisa, sí. Y ve que es de la tela que a ella le gusta, seda. Y la tía se queda mirando así, se empieza como a excitar ella sola, mirándole solo la camisa. Y antes de irse del metro, coge la tía y le hace... Y se va del metro corriendo la tía. Imagina. Todo lo contrario a ti. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pues estoy preocupado porque creo que me voy a ir a más, tío. Sí, estoy enfermo. ¿Qué te ha ido más? Me ha pasado y con telas que yo digo, nunca más en la vida me ha pasado y estoy vestido ya y en un momento... Y puede ser mental, ahora. Tiene que ser mental, tiene que ser mental. Tiene que ser hombre, mental. Joder, mira, si estoy tenso, voy a relajarme, tío. Y si tú coges y dices, por mis dos huevos, voy a ir a la moqueta esta y le... Y le voy a pasar la lengua. Es una moqueta de mierda, bro. ¿Por cuánto dinero le pasas la lengua a la moqueta? Tú tienes que pensar, ¿cómo va a estar haciéndome pasar mal a mí una moqueta? ¿Sabes lo que te digo? Ya, no, de eso se... Y, joder, y a ti la foto de los... Sí, pero dejo de verla y ya está. Lo tuyo es el día a día. Ya. A ver, tampoco tengo tantas cosas de terciopelo. ¿Qué más? No me vas a tocar nada, por favor. Dame, que esto es un micrófono. Encima, tengo un montón de niños en cerebritos que lo saben. Mira, me vienen... juegos me vienen con la bolsa de... No mucho. ¿No? ¿Si esto es terciopelo? No es terciopelo, no tanto. No, tócalo. A ver. Me vienen muchos juegos con las típicas bolsitas donde guardas las fichas y vienen con bolsas de terciopelo. En plan, te ponen el juego premium, te hacen la pasta por el juego de edición y tal, no sé qué, y la bolsita es de terciopelo para que sea más bomba. Y me trago. Se lo pongo a los niños me lo pasan por los brazos. En Tabares no fue tan bien. Que se enteraron de eso y cada dos por tres venían y me lo pasaban. Y a lo mejor no me daba... Es lo que tú dices, no me daba cuenta. ¿Qué coño me están haciendo? Y cuando veía que era eso, o sea, uno se me dio trabo conmigo y todo. En plan, te lo juro. Porque claro, lo empuje para atrás y dije... No sé, tío. Es mental. Estoy trabadísimo, muerte, ¿no? Es mental a muerte. ¿Y por qué coño es...? O sea, ¿de dónde sale? Bueno, la mente es rara. Claro, vete a saber. La mente es rara. ¿Sabes a lo que me recuerda? Cuando la gente está intentando en el plato partir una... Y pasa con eso el cuchillo. ¿Ves? A mí no me pasa eso. Yo siento los dientes un... Sensible. Eso sí, la pizarra, cuando rayas la pizarra, que mucha gente es como... ¡Ah! A mí eso no me pasa. Cuando estás dibujando con un lápiz en un folio... Algo así sí le pasa. Y la uña te toca el folio y se escucha como... Sí. Eso a mí también me da repelús. Me da pela, eso no. Y con hipnosis se te quita, Abraham. ¿Quién dijo eso? Abraham se tapa por las noches con la funda de la mano. Dios, me tendría que haber puesto a leer el chat, bro. ¿Eso te quita con hipnosis o alguna paranoia de eso? Pues puede ser guaya. Y el ruido de cuando estás cortando una carne en un plato de porcelana y de repente... Eso es lo que estamos hablando. Eso no me... No. A mí eso sí me... No, pero acaba de decir que era un minuto. Los rollos suaves, nada más. ¿Eh? ¿Qué fobia tienes tú? ¿El qué? Yo no tengo ninguna fobia, creo. Los tropezones en la comida, tío. El... El potaje. El potaje molido, ¿no? Unas lentejas. Yo no podría comerme unas lentejas. Yo. ¡Taya! Pero ¿no? No podría comerme unas lentejas. No. Yogures con fruta. Te voy a decir una peor todavía, Antoñito. Yogures con fruta.
¿No puedes? Que tú te comas cereales con leche. A eso voy. ¿Cereales con leche no puedes? A eso voy. Galletas María que tú hagas así con la leche. Ya. Ay, Antoñito. Escúchame. Tú sabes que la gente... ¿Solo con verlo? ¿Tú ves que se cae la galleta? No, no, no. A eso voy. Yo he estado delante de Antoñito. Se puso tan nervioso. Yo he estado delante de Antoñito con un vaso de leche. Imagínate, esta taza llena de leche. Pues la gente suele coger una galleta María, mojarla, la moja y la come. Pues yo hacía eso, hasta que me di cuenta que me mandaba medio paquete, claro, así una a una. Y dije, me toca la polla. Entonces ya llegué a un punto que yo cogía el medio paquete, la rompía, lo metía dentro de la leche y con la misma cuchara hacía tras, 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 tras. Mejor. Y era como un batido de leche con galleta. Estaba ya toda la galleta rota y yo hacía así, ¡plo! Un montón de leche con galleta y me lo mandaba. ¿Te acuerdas de eso, Antonio? Y este hombre estaba al lado mío mirándome así, como si me estuviera comiendo caca, ¿sabes? Y le decía, Antonio, esto sabe a leche con Colacao y galleta. Y es pero un placer. Él decía, no, pero está blanda la galleta. Claro, a ver, yo entiendo. Es raro ver eso. Lo puedo entender. Yo hago lo que haces tú, pero yo las parto, las meto, las junto. No las trituro, sino me las como así. ¿Entiendes lo que te digo? Yo las trituro a tope. Claro, ver eso a lo mejor sí te vuelve. Toda mi vida desde que era pequeño, yo sé, me comía un tazón de cereales secos. Me lo comía seco porque me encantaba. Sin nada. Sin leche. Y me mandaba después mi Colacao o a la misma vez me tomaba un zumo o lo que sea, pero mi tazón. Al lado. Claro, de los cereales estos con leche. Sí, que sí, son sí. Cuadrados. Uf, qué buenos están. Me puedo comer el paquete entero de una y sin ponerle ni un pico de leche. Antonio, eso con leche. Que no puedo. Mejora. No puedo porque sería todo. Inténtalo un día. A superar los miedos, no puedo, Antonio. No, pero. Yo me lo mando todo mal. Recomiéndele un sitio de hipnosis guapo, chat, perdón. Se ponen blandos los cereales cuando los dejas mucho tiempo. Si tú los metes e instantáneamente te los mandas con la leche, están buenísimos. Y siguen estando crujientes. Desde que ya hay algún trozo ya blandito ya. No hay. Un tipo que hipnosis. ¿Y me puedes traer aquí? A ver. Eso me da miedo a mí, te lo digo. Te dejan aquí como una gallina aquí. Exagerado, hermano. No sé. ¿Pero eso, tú crees que hipnotiza uno aquí? Claro que sí. ¿Que te dejan como una gallina? Sí, hermano. Y te vas y pones huevos si quieres. Búscalo para que veas, hermano. Te hacen lo que tú quieras. Lo que él quiera directamente. Yo día. Creo que no me dejaría. No, yo claro que no. Pero el otro día fue un tío de hipnosis al pibe este que está haciendo podcast también y dijo, sí, sí, yo te puedo hacer algo. Y a todo el mundo en la pantalla y tal. Y yo en plan, venga, a ver si me lo das. Bro. Uf. Bueno, para que tú veas. Cero. Tengo un vídeo aquí que quiero que lo vean y digan si sienten miedo, que pone, es otra fobia que tengo yo, que se llama talasofobia. Al mar. Y es miedo al mar. ¿Al mar profundo? Al mar profundo. Yo tuve pesadillas chungas de pequeño. Yo veo estas imágenes y me cago. Ya, nada, a mí eso... Yo, a pescar a donde vas, yo no puedo. Yo te digo una cosa. Es mi vida. Me encanta el mar. Yo veo estas fotos y me da cague. Yo he tenido tiburones ballenas al lado del barco. Que no lo tengo ahí para que lo vea el chat. Porque el lo acabo de se sale, es al que voy a coger el clip este, te lo voy a coger. A ver, a lo mejor viendo eso chungo, pero no. Te sale la música. Y mira eso. Lo primero que me imagino es meter la cabeza y que me haga un bicho. Mira la foto. ¿Eso? ¿Esa foto? No, sigue viendo. Pero esa no, ¿no? Esa foto me da pánico. Esa está... ¿Pero eso qué es? Eso hombre, me da... Hombre, a ver. Eso ya no está la zoofobia. Eso ya es... Mira eso. Me da pánico. Chiquita bomba, dice. Me muero. Yo también. Y eso es en la profundidad. Ya para abajo. ¿Sabes dónde me daba eso a mí? En San Telmo, tío. ¿San Telmo? Yo iba a hacer snorkel ahí. Y te tiras por el... ¿Está lleno de pescado? Por el rebozo para allá. Y hay un muro enorme. En plan, tú vas haciendo pie y ves a lo mejor estás a 2-3 metros. Eso es lo más que impresiona debajo del agua. 15 metros para allá. Y hay un muro recto de... No sé cuánto puede ser, pero 30-40 metros. A mí eso es lo más que me gusta debajo del agua. Y una vez... Y no podía nadar. Vas nadando sin... Yo una vez fui a pescar... Ay, perdón, sigo contando. Perdón, sigo contando. Sí, estaba contándolo. Perdón. O sea, vas nadando por ahí y no te das cuenta. Llegas hasta donde tengas que llegar. Pero vas con las gafas del tubo y ves que estás pasando justo por encima de un muro que está metros y metros para allá y no me atrevía. Y miraba para afuera y digo, pero si estoy aquí al lado, si he ido más lejos. Y con las gafas... O sea... Impresiona. En el agua a lo mejor sí me puede pasar. Eso con el muro sí me ha pasado. Pero así las fotos no me producen. Yo creo que igual que tú. Rada azul. Yo he visto muros así, bro. Es así también, rada con muros. Azul muro. Es. Para mí, yo no me puedo meter en rada azul. Me voy a la piscina de niños. Porque como me meta para allá afuera, es escaloncito negro.
negro, hermano, negro. Me muero. Me muero. Y me todo muero. El mundo ahí con las gafas a gusto, así tal. Yo una vez me compré un señuelo para pescar desde costa y me dolió mucho porque me costó 20 pavos y el segundo lance, al lanzarse, me quedó en el fondo. Digo, niño, yo esto no lo voy a perder. Pues me puse las gafas y el tubo y dice, y empezaron a dar para afuera. Y tú imagínate, eso es un señuelo de 20 gramos, lo puse ahí afuera, 20, 30 gramos, no me acuerdo, lo puse ahí afuera. Pues empezaron a dar y me pasó eso. Veía roca, roca, roca y de repente, ¡vum!, para abajo. Y claro, ahí es donde estaba el señuelo. ¿Y no te dio rollo? No me dio rollo. Vamos, ¿qué pasa? Que ya perdí el señuelo porque yo no llegaba al fondo ahí ya. Pero seguí de curioso y se veía todo. Yo he visto lo que acabas de enseñar, que se ve todo, todo oscuro, que se ve azul, azul y negro al fondo, yo solo he visto. ¿Tú no sabes lo que hay ahí dentro, hermano? Oh, ya. No sabes. Pero ahí es. ¿Y si sabes de un cachito del mar, a 2 kilómetros más allá afuera, hay mira más que, grande, hermano. Y mira que debería de tenerle miedo, porque una vez ya nos pasó que se nos averió la lancha de 3 metros, o sea, una lancha de 3 metros puede ser del tamaño de esta mesa, no más. Y de repente... Poco más. Poquito más. Y de repente escuché... Cuando miro para el lado, niño, un pedazo de bicharraco de 12, 15 metros, no. Una pedazo de ballena dándonos pero vueltas alrededor de la lancha. Yo le diciendo, niño, como nos haga así, nos vuela. Claro. Se ponía el otro barco. ¿Qué va? Esta... Tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, un rasgua, no sé qué. Da igual, dice, eso no nos hace nada. Y así fue. Se puso de curioso a darnos vueltas así y sacaba la aleta y decía, la polla. Ahí sí pasé un poco de miedo. Y eso te coge jugando y estás así y estás... Pues tú imagínate que yo buceando, pues cuando me boto a alta mar para sacarme la foto con los pescados grandes, me puedo encontrar eso. A mí una vez se me cayó un vaso de leche con galletas debajo del mar y al meter a por él apareció una manta de terciopelo y pataco. No sé. Sergio, es una leyenda, bro. Tengo hambre ya. A mí la... Normal, 2 horas. Yo creo que la talasofobia me da miedo porque no sé lo que hay debajo mío y no me siento débil, frágil. No me sabes lo que te puede pasar. No, normal, no puedes, tío, correr, no puedes saltar, no puedes protegerte, eres inútil. No hay nada tan bonito, tan relajante. Tan grande pasando por debajo de ti. Yo, ¿sabes lo que me imaginaba yo? Yo en un barco y una sombra de un animal enorme pasando por debajo. Y lo pasaba una puta tortuga, te subo por encima del agua y te camino por encima del agua. Eso me pasó a mí. Tú imagínate el bicharraco a ese lado. Tú imagínate que estás en un barco. Pero un bicharraco, Abraham, que no te miento. Tú imagínate que estás en un barco como los de salsa, una lanchita. Y te pasa un rollo. Y ves que debajo tuyo, tú te asomas abajo y ves una sombra de 15 gigante. Metros así. El agua así alto. Yo me desmayo, al tío. El piloto del barco, el agua así como eso. ¡Ay, mira! Eso es lo más loco que yo he vivido. Ahí sí me apuré yo un poco porque yo dije, niño, no estoy en un barco grande, estoy en una lancha de 3 metros que solo... Tú imagínate lo grande que era eso. Tú imagínate lo grande que era eso, que yo miré debajo, yo me asomé así y se veía perfecto debajo de nosotros, un bicharraco, y le digo, mira, va con cría. ¿Tú sabes lo que pensaba que era la cría? La aleta de atrás. ¿Tú sabes que la aleta es así, así? Pues esto, pensaba que era la cría. Imagínate el tamaño que tenía. Eso era de 12, 15 metros. ¿Te abría la boca así? Era enorme. ¿Quién te dice a ti? Era como el Beto y Pinocho dentro. Que a esa ballena no le da un brote y hace con la cola. ¡Pam! A la lancha. Y te vuela. Y te vuela. Y te quedas en medio del mar así. Y miras para abajo con las gafas. ¡Bum! Todo negro así. Me muero, bro. Hablando de este tema que lo estuve hablando ayer con un colega. Los que hacen un show con las orcas. Que se cogen y se ponen los pies en la puntita de la boca de la orca y salta. Hermano, yo le estaba diciendo. ¿Tú imaginas que hace así por equivocación la orca? ¡A tomar por culo tú, hermano! Ya. Sí, lo estaba hablando ayer con de eso, hermano. De los cachos de bicharracos y los shows que hacen y esas mierdas. ¿Y tú no tienes ninguna fobia, Sal? ¿Se no has dicho absolutamente nada? A las ratas. A las ratas también. Mira, el otro día coge mi padre y me dice, Daniel, baja abajo para que me ayudes, tal. Yo digo, ¿qué coño le pasa a este? Bajo para el garaje y ¿qué pasa? Que en mi casa tengo la mala suerte, de a los lados hay 2 huertas, claro, y en las huertas que hay ratas. Pues una ratita cogió así, empezó a escalar y saltó a mi patio. Y claro, el perro empezó a ladrar todo loco y mi abuela ya la había visto. Y era un ratote así, pero un ratote parecía un gato. Con la cola, imagino. Sí, con la cola. Y me dice, y dice mi padre, venga, para que me ayudes, para corralarla, para coger el ratón este, que hay un ratón aquí, no sé qué. ¿Tú sabes dónde es lo que hice yo, no? Cuando lo vi salir corriendo, se metió para el garaje, se le escapó para el garaje y se... Me encerré dentro del coche y estaba dentro del coche mirando cómo mi padre iba con el escobillón así. Y yo dentro del coche así y mi padre, ¿pero qué vas, coño? Vete tú por una esquina y yo por otra. Le digo que yo no voy a eso. ¿Pero sabes por qué? Porque he visto vídeos de gente que va a matar una rata y la rata se te revira y viene a por ti y la ves saltando así por ti. Me muerde una mierda de esa. Yo me vio a Salcido corriendo una rata.
Broma. Y mira que de pequeño tenía curieles, cobayas y cosas de esas, y me las ponía por aquí todo. Pero yo vi una rata de esas, no sé si por la cola. Yo voy a cuidar la casa de un colega. Pero tú eres consciente que si una rata te va a atacar, tú con una humilde patada la mandas a Cuenca, ¿no? Ya. Pero imagínate que no, pero eso te salta, que ¿eh? Que te eso te salta y todo. Sí, eso como te muerda eso. Como te muerda. El colega dice que tenía una escopeta de balines en la huerta, no sé qué, que mataban ratas, no sé cuánto. Dice que una vez le pegó un tiro a una y no la mató, sino que le dio una pierna. Y la rata se le reviró, iba medio coja, medio sangrando, en plan, te lo juro. Dice encima, que te lo juro. Encima le das un palo y se hacen las muertas. Zombie. Se que te quedan así y de repente te así. Y se va corriendo. Una hija de puta. ¿Qué malo dicen? ¿Sabes lo que es un rey pelado? ¿Eh? Hay un animal que se llama... No, fuera de broma, hay un animal... Papi de nuevo hablando de fuera que no se le pelado. No es broma, búscalo en internet, multiplico una rata por 10. A eso sí le tengo fobia yo. ¿Cómo se llama, Vape? ¿Cómo se llama? Rabi pelado. Rabi pelado. Rabi pelado. ¿Sabes un rabi pelado? Rabi pelado. Lo voy a buscar. Pero eso es diferente lo que están diciendo aquí. Yo tengo una rata de mascota. A mí me das una ratita de pequeña. La empiezo a ver crecer doméstica. Pero una rata de esas callejeras con la cola así. No, 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 no. Hermano, que yo voy a casa de un colega a cuidar la rata. Al apartamento. Eso, me quedo en el apartamento. Pero eso es otra cosa, porque así, es doméstica, hermano. No sé, es diferente. La rata es así, hermano. Un esto, Vape. No. Sí, está bonito esto, ¿no? Marsupilami. Ahora quiero un rabi pelado yo. ¿Eso qué coño es, loco? Es ese, es ese. Pero eso es rabi pelado. Y eso en Venezuela ataca, es agresivo como una rata. En Venezuela todo ataca, cabrón. ¿En verdad piénsalo? Mira, rabi pelado. Yo, eso, me gusta. Es que yo quiero un rabi pelado. Yo salseo, pues si le tienes fobia a las ratas a ese bicho, entonces ya ni te digo, ¿no? Pero ese es gracioso topo. Con la carita así. Ese es gracioso topo. No, pero si te viene, y si te viene con una rata así. No, chungo. Ataca. Chungo. Con la puta mosca, qué pesado. Te fue a atacar la mosca. ¿Y qué, Antonio? ¿Qué estás diciendo? Que yo, por muy friki, creo que ese animal sale en Goofy, una peli. Exquisita data. Bueno, ya es momento. Abraham, ¿quieres aportar algo más al podcast de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, claro. ¿Qué tiempo hay? No, no, ya son las 10, ¿no? A ver, vamos a hacer ya las 2 horitas. 10 minutitos te dejo porque si no, con el hambre que tengo, te muerdo un brazo. Vale, les voy a contar algo que había traído. Si da tiempo lo hacemos, si no lo hacemos otro día. A ver. Para la risa. Venía a hacerle un truco de magia. ¿Yo? Hazlo ya. Eso tienes que hacer. Hazlo ya. Eso lo tienes que hacer. Pero, a ver, yo no soy mago, ni hago trucos de esconder rollos ni tal, sino que me he enfricado con rollos matemáticos, en plan rollos con cartas, pero rollos que tienen que ver con matemáticas. A mí de pequeño una vez, un tío, que al final fue mi profesor de matemáticas, casualidades de la vida, de pequeño me enseñó un rollo que era un truco de magia, que yo se lo hacía a todo el mundo, y era como contando, ¿sabes? Como un algoritmo que al final tal no sé qué. Y por la cara me está saliendo en TikTok, en no sé qué tal, y estoy mirando rollos y justo estaba mirando uno ayer y me escribió, ¿y qué hacemos mañana? No sé qué, no sé cuánto. Y dije, yo, y si hago un rollo de estos. Venga, no, les voy a hacer un truco a cada uno, rápido. No, pero diferente, ¿sí? A cada uno. Sí. Si es de contar y matemáticas. Yo no sabía que ibas a venir, Antonio. Bueno, pero Antonio puede puntuar el truco. Venga, tú lo puntúas. Tú puntúas cómo te sorprende el truco. En el 0 al 10. En el chat pusieron, Antonio hoy es una fusión de Ruimán y Darío. Una data que quería dar. Que sepa que fue el chino. Compré, ábreme esta, ¿eh? Compré una de póker. Que esta es para el truco que le voy a hacer apoyo. Y una española, que es con el que te voy a hacer antes. Yo soy mago también, sabes que me sé los trucos, ¿no? Sí. Eres mago de ti, ¿no? Yo, pero las cartitas esas me están recordando que podríamos jugar un envitazo. ¿Un Skulking me quería yo hoy? Yo hoy me he hecho un envite. Mira, pues si están. No hay gente para envite. ¿Cómo ¿sí? que no? Si con 4 se juega. Skulking. Bueno, ¿puedo o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Yo te he hecho alguno a ti alguna vez? No. Tengo uno preparado, pero el tuyo estoy trabado porque no lo he hecho nunca. Lo miré antes de venir. Pues como huele esto, loco. A chino, ¿no? Sí, huele que te cagas. Porque la botaste al suelo. Porque es un comodín. Es un comodín, ¿no? Comodín. Y comodín. Debería haber otro, ¿eh? Comodines suelen haber dos. Vale, Iker, te voy a hacer primero tu truco. Es una. Porque es el más ñoco, ¿no? No, 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 porque pensé, dije, me sé tres trucos. ¿Cuál le pega a cada uno? Vale. Ya está, y a ti te pego este. ¿Qué pasa? No, ¿cómo digo? A ver. Ah, ¿más adelante o qué? Vamos a hacer como que este es... Ah, no, la... Un poco tarot, ¿eh? La toma esa. Sí, estás pisando la alfombra. ¡Cállate, Vape!
Chicos, pero no le hagas caso. No, vale, Vape no. Se mete en tu mente, bro. Pisa la puta alfombra, tío. Mi puta madre, Vape no... ¡Ay! Samu, corta eso. Samu. Vale. Te voy a contar una microhistoria. Hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? En un castillo muy lejano. Vale. ¿Sí? Te voy a decir algunos personajes, ¿vale? Era un castillo, te voy a poner una historia. Hay un castillo... Qué putada que no se ve, no se aprecia perfecto, no, pero sabe, bueno. No se ve. Tú si señalas y hablas, sí se dice. Bueno, a lo mejor yo creo que sí que... Vale. En un castillo vivía mucha gente, ¿vale? Yo espero que te sorprenda un fisco, al menos. Por ejemplo, vivía... doncellas. Vivían doncellas. ¿Vale? Y pones ahí los 10. Okay. Los doncellas, ¿no? Vivían también caballeros. Perfecto, con los caballos, los tal. 11. También vivían los cocineros. Los unos son cocineros. Por ejemplo, ¿vale? Cocineros, doncellas y caballeros. Sí. Y reyes. Vale, sí, pero es que claro, reyes no pueden ser porque si es un castillo solo tiene que haber un rey. Esto van a ser, pues no sé, nobles. Los nobles. Sí, vale. Entonces cada uno... Cada grupo de personas tenía un sitio donde dormir en el castillo, ¿vale? Porque la reina quería que todo el mundo durmiera con su grupo de iguales. Pero a ellos les gustaba, no me preguntes por qué, dormir separados con los demás. Entonces, cuando la reina, oían que la reina se iba a dormir y cerraba la puerta, los cocineros se iban cada uno a una habitación. Ok. Y las doncellas, pues también se llevan cada uno. A dar cuca con los cocineros. Habitación. Yo no lo quería decir así, pero... Y los caballeros que escuchaban... Se unían a la fiesta. Se iban también cada uno a su habitación. Y los nobles... No se van a quedar atrás. A ser menos y se iban todos a una habitación. Entonces, de repente, un día, oyeron que la reina se levantó. Todo el mundo apagó las luces... Y con las luces apagadas, se quisieron volver todos a su habitación. Vale. Pero había alguien, que era el bufón, que quería evitar que ellos lo consiguieran. El bufón quería que la reina les pillara. Sí, que no volvieran a su habitación. El bufón en este caso eres tú. ¿Y cómo lo vas a evitar? Cortando. Se cortó una vez, tal, tú sabes. Lo ponemos encima. Si quieres, puedes intentar volver a cortar para intentar evitarlo. No, yo creo que con ¿sí? ese corte estuvo genial. Pues, con las luces apagadas, todo el mundo se fue a su habitación y cuando la reina llegó a los sitios, todo el mundo estaba en su casa. Bonito truco. ¿Sí? Bonito truco. ¡Vamos! Sí. Visualmente es bonito, sí. Pero el que pone nota es Antoñito, del 0 al 10. Ese me lo sabía yo. Me parece un... Está guapo. Está guapo. 7 y medio. Sí, ¿no? ¡Chacho! 7 y medio. ¿Qué vas más? No, pero porque sé que va a venir más bomba. Claro, claro. No, no te creas, ¿eh? A ver, pero visualmente está bonito. Está guapo. Como va sacando y están todos ahí otra vez. Está guay. Eso, no te lo esperas que pueda ser así. Pero en verdad es simplemente... Claro, son 4 y... Yo tirando por sí. ¿Cómo se cortando? Sí, esto me lo enseñaron este, ¿eh? ¿Cómo se dice buen truco en árabe? Cabiro, no, así no es. ¿Cómo es? Konichichun. Eres bueno, ¿eh? Casi. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero fue hace una vez yo dije, limones. ¿Cómo es el chiste? ¿Cómo es? Nah, no ¿qué sé. Tenía que haber dicho? ¿Cómo? No, Konichichun es en árabe. En árabe. Toma. Konichichun. Toma. Del 0 al 10. El verde. Venga, venga, quiero que me hagas un truque también. ¿Sí? Este te lo vas a saber fijo, cabrón. Si te sabes truco... ¿Alguno que otro? Vale. Ese. Este no tiene historia, lo siento. Pero es el primero que me aprendí. Es ese que me enseñó ese profesor de matemáticas que al final fue mi profesor, que no lo era en ese momento. Voy a coger 15 cartas. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que un montón de gente se lo sabe, pero yo qué sé, para las risas, ¿no? Sí, sí, a ver. Otro día, si quieres, me preparo otro mejor. Es que ahora ya me dijiste que sabes, me dejaste con... A ver, si lo sé, te lo voy a decir, vale. Para que se lo hagas apoyo. A lo mejor lo sabes, pero yo lo tengo una cosa que te puede gustar. ¿Este cómo era? Tu toquito. Este es el típico truco... Vale, perfecto, ahora sí, ¿no? Vale, el típico truco que tienes que elegir una carta. Y tienes que decirme... ¿En qué fila está? ¿En qué fila está?
La del medio. Vale. A ver, este truco tiene dos partes. La primera me va a salir perfecta, que es la de adivinar tu carta. La segunda, no sé cómo me va a salir. Esta, no, esta sí que no lo... ¿No lo sabes? No. Ah, pues este... Este a mí me suena que me lo han hecho. Es el típico truco matemático. Matemagia, lo llamo yo. Bueno, seguro que se llama así, ¿no? No seré yo. ¿Y ahora dónde está? En la IA. En esta de aquí. Es que yo ya sé cuál es. ¿Sí? Yo también. Joder, tío. Bueno, pero sal si no. Se que es importante porque manito. Lo lee... No, 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 a él no. No, le voy a decir cuál es. ¿La carta? La de él. Vale, pero... Habla en alto. Sé que, como no vas a ver. Ah. Pues cuadró justo las dos filas. A ver. Yo sé cuál es, ya. Yo sí sé cuál es. Mírame. ¿Qué? Que me digas en qué fila está. ¿Qué dice? En la de aquí. ¿En la de aquí? Es que claro, están tapadas. Vale. ¿Quieres que... En plan... Esa cuerda. Aquí. ¿En esta de aquí? Sí. Vale. Yo pensaba la misma. Vale, yo ya sé cuál es. ¿Cuál? No, pero voy a intentar que me salga el truco del todo, ¿vale? Yo te voy a hacer otro, para dejarte loco ya. ¿Sí? Es que la, como las cartas son nuevas y no las conozco, no... Son nuevas y a lo mejor no me sale el... O sea, yo sé cuál es, pero quiero mostrártela de una forma challenge. ¿Dónde está mi cámara? Dios, por favor, que subas tú para arriba. Bomba. Que subas tú para arriba. Salcedo. Tu carta era el rey de oro. Sí, pero... Ey, eso me... ¿Sí? No, no, eso subió, eso subió. Eso subió, subió mucho. Claro, obviamente, claro. Yo creo que le darías incluso un 9. Sí. El 9 lo tengo claro. Pero por el huevito, ¿no? El juego fue flipante. El huevito está guapo, está guapo. Mira esta, ¿verdad? No, pero que era el de pollo. Ah, verdad, toma, perdón. Vale, puedes cogerlo con ese. El de pollo es con esta. Es la primera vez que este truco lo he hecho toda mi vida. Cuando cojo unas cartas hago este truco. Este que te voy a hacer ahora no lo he hecho nunca. Qué bonito. Pero creo que te va a gustar. Tengo una baraja de póker. Magia con cerebro. ¿Estás contando las cartas? Las estoy dividiendo en dos mitades. Vale. Vale. Barájalo si quieres. Bueno, si quieres no baraja. ¿No quieres baraja? Sí. Baraja uno y yo si quieres barajo otro o... Es que soy malísimo barajando. Dale tres vueltas solo para que... Como que no las tenía puestas ya, tal, no sé qué. A ver, Abraham, ponte esto aquí para que se te escuche... Feten. ¿Vale? Me gustó eso. A ver cómo era. De lo que no tenías puestas, por si acaso, ¿verdad? Claro, claro, hombre, es que eso es lo primero, ¿no? Ya. Vale, tú vas a mirar la carta que queda arriba aquí. Pues como salga mal, no me acuerdo cómo era. Y yo voy a mirar la carta que está arriba aquí. ¿Vale? Vale. Cerebro se rasca la cabeza porque no se acuerda. Vale, ahora voy a intentar adivinar tu carta, pero lo que vas a hacer es cortar para que yo no se pueda ir directamente donde está. Puedes cortar las veces que quieras. No, si no se corta una baraja nunca. ¿Por qué no te sale el truco ya? Es que eso no es cortar, eso es barajar. Cortar es una vez. Claro. Ah, vale. Cortar es una vez. Vale, pues ¿era esa montaña? Sí. No me fío ni loco. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Te va a salir. Hazme caso. Sí. Que ya sé cuál es el truco, te va a salir. Claro. Ay, no me sale ya, tío. Sabía que esto iba a dar problemas. Sí te sale, hazme caso. Ya sé cuál es. Es que no sé ni lo, o sea, lo de cortar, yo no sé, pero yo baraja eso, soy un esbirro que te cae. Para cortar es esto. Cogerla levanta la mitad y pones la mitad y está, y lo completas. Y si quieres, puedes volver a hacerlo. Vuelves a cortar y vuelves a poner encima. ¿Y eso no barajar? No, esto es cortar. Y es... Mira mi cara, para ver mi cara y el directo empanado, ya así viendo. Bueno, ¿lo hacemos así o qué? Vamos a intentarlo, si sale bien, si no, me lo ocurro más para la próxima. Puedes barajar o puedes directamente mirar la carta que está encima. Desde el principio otra vez, ¿no? Sí, solo eso. Vale. Vale. Pero y... Ahora puedes cortar, si quieres. Vale, y lo completas. ¿Quieres cortar otra vez? Sí.
Vale. Faltaba la música de tensión. ¿Quieres cortar otra vez? No. Vale. Voy a volver a repartirlo en dos mazos, ¿vale? 6, 7, 8, 9, 10. Vale. 26, exactamente. Sí. Yo no me acuerdo qué número era el que... ¿Tú te acuerdas el número que saqué yo? Sí. Te lo digo. ¿Era este, no? No, espérate. Chos, ¿qué más lo hice? Era este número. ¿Qué más lo hice? No, no, no. Sí. No. ¿Cómo que no? Era uno de estos. ¿Sí? Ron y Harry. Chacho, ya lo hice fatal. ¿Sí? Sí. Pero no pasa nada. Yo, el que tú levantaste y viste... Era un 2. Vamos a intentarlo. No, ¿tú estás seguro? Y el rojo, además. ¿Tú estás seguro? ¿Que no era un 3? Era un 3, bro. Sí, pero mira. Si tú no lo viste. Tú vas a poner una carta a la misma vez que yo. Tú simplemente vas a poner una carta boca abajo aquí a la misma vez que yo. ¿Boca abajo? Sí, una, dos y tres. ¿Sabes por qué la pones boca abajo? Porque esta no es tu carta. ¿No? A la de tres, una, dos y tres, pones otra boca abajo. ¿Sabes por qué la pusiste boca abajo? Por eso. Esa no es tu carta. Vale. Ahora otra boca abajo. Una, dos y tres. Y ahora, Salcedo, mira para arriba y pide a Diosito, por favor, que el truco salga y que la siguiente carta que levanta. Venga ahí, hermanito, Diosito. Para que Abraham se gane la vida aquí de mano. Levanta la boca arriba. ¿Esta boca arriba? Sí, dime que sí. Estas dos son las que yo vi, bro. O sea, yo miré dos, ¿sí? Bro, ¿le mandaste a enseñar dos? Y son las dos que vi, bro. Esta era la primera y esta es la segunda. Y la segunda fue un perro. La segunda era la que queríamos adivinar porque... Pues la primera. Y la primera es la del lado, bro. ¡Locura! Digo... Este salió esto mejor, bro. Era el 3 de corazones, entonces. A ver, mira esto. Era el 3 de corazones. A ver, mira esto. A ver, sorpréndeme. A ver, una paja ahí, dámelo. ¿Desde ahí? Magic English. Espera. A ver. No, espérate que viene Salcedini. No, este te lo enseñó otra vez y otra vez lo hice en directo. ¿Lo vas a hacer aquí para que se vea en cámara? Sí. ¿Aquí? No, no hace falta que se vea en cámara. Ah, vale. Porque va a ser en mano. O sea, sí se ve en cámara, pero no hace falta zoom. ¿Te sorprendió? Te la peló a lo más. ¿Estoy barajando? Te la peló mucho. No, me flipó que fuera la carta. Que fuera la esa, sí. Joder. ¿Coges la carta? ¿Esa? Sí, coge la cola. Vas a coger tú el mazo. Tranquilo. Mírala. Enséñaselo a la gente, al chat y a todo. A ver. ¿Ya viste? Sí. Ponla aquí. A ver, ¿dónde está el otro? Ponla encima, la tengo aquí encima. Ponla encima, te lo voy a dar el mazo a ti. Ponlo encima. Toma, no estoy haciendo nada. Mira las manos. Baraja. Baraja. ¿Vale? Baraja. Y cuando quieras me lo das. Chas, pero es que, vale. ¿Puedo repartirlas por la mesa y volverlas a poner? Baraja. Yo no tengo las manos. Mira, esta sí la está barajando perfecta. No, perfectas no. Yo es que puede estar pegada con otra que hayas visto tu boca abajo. ¿Prefieres barajar de la manera de revolverlas todas en la mesa? Yo, así, así lo mato, yo creo. Y ahora haces así. Mira la cara de lo que lo está matando, ¿eh? Lo está matando, ¿eh? Un mago poniendo a prueba a otro mago. Dale, dale, dale. Y ahora revuélvelas todas, revuélvelas. ¿Sí? ¿Salcedo? ¿Y cómo haces? ¿Harás así? Pues como salga me sorprendes, ¿eh? Ay, Dios. Un mago no tiene impedimento. Dale. A lo mejor el truco no está ahí. Claro. Sí, a lo mejor sí, no estaría Salcedo diciéndole de todo. A lo mejor tiene la carta de guardado. No. No. Perfecto. Sí. ¿Qué vas a sacar? ¿40 cartas así? Hasta que salga la tuya, ¿no? Pues le hacía falta zoom, dice, a ver. Es verdad, aquí sí. David. Chos, Abraham, la revolviste, la escondiste bien, ¿eh? Cabrón, vas a ver cuál es y todo. Pero ¿y cómo? Es por cómo me lo diste. El truco ya estaba hecho. Pero si las barajaste aquí encima de la mesa. Pero el truco ya estaba hecho. ¡Ay, Dios! Se aplaude. ¿El qué? El truco estaba hecho pero desde antes que le dieras la carta.
Porque lo suyo es que tú barajes las cartas. Bro, las barajéis hacia él para que las barajara. Escúchame. Vale. Baraja las cartas, dame. Dame, Abraham, eso, claro, que tienes en la mano. Chacho, pero escúchame, bro. Escúchame. Ahora digo el truco, ahora digo el truco. Hay una cosa fea del truco. Tienes mucha suerte. Hay una cosa fea. ¿Tú sabes cuál es? Ahora te digo porque fue suerte. ¿Sabes cuál es el truco, no? El bola de Linen para hablar. Escúchame. Que yo vi un rato intentándolo. Si está feo que tú le cojas y hagas. Coge a ver, coge la carta. Coge una carta, le dije. Corta, sí, coge la carta. ¿Coge una carta? Vale, a ver, cógela. Vale. En vez de hacer. Toma, baraja tú mismo o. O tu baraja. Pa. Pero es que coge cada... la que tú quieras. Claro, pero cada. Claro. Cada... Si tú haces la de. Coge una carta, sí, a ver. Pero escúchame, a ver. Dame. Esa la. A ver, coge la carta. Dame. Es raro, ¿no? El truco yo creo que estaba por ahí. Claro, el truco estaba por ahí. Entonces, ¿qué pasa? A la baraja, al ser nuevo, tú al poner la carta aquí. Cuando tú la pegas... Se queda pegada. Eso, por eso lo... Claro, pero es que yo llegué y la pusiste aquí. Digo, está tan nueva la carta que me va a salir. Y la barajaste aquí encima de la mesa, sí, y me salió. ¿Sabes qué? Cogiste y lo barajaste en la mesa. Pero la chupaste. ¿Y no la separé o qué? La chupaste. Dije, que sea lo que Dios quiera. Si sale, salió. Y me salió. ¿Cómo hacer eso? Por eso me dijo, chiquita suerte tuviste. Sabías que iba con el 12 de oro. Claro, porque el truco es este. Mira, yo te cojo aquí. Mira. Dios, pues ey, ya. Yo te cojo aquí y te digo, cojo una carta. Claro, y ahí yo sé que este es el 2. Es lo que me imaginaba. Entonces, que era, pan, y claro. Bro, chiquita suerte. No sabes, ¿sabes? Porque, o sea, claro, si no, y después lo puse en 4 y todo, muchachos. Niño, pero un mago es un mago, ¿no? ¿Qué va a hacer? Le cuadró increíble. ¿Qué hacen, sí, los, sí, igual que a ti, te cuadró las dos cartas de pollo, la vez. Eso fue increíble. Eso fue una pasada. Que hayan salido todos los trucos bien, me parece alucinante. Aprende magia en Colobondo. ¿Sí? Simplemente un gran yo final. Yo lo siento, pero me voy a ir al baño otra vez. Me voy a ir al baño otra vez, ya... Antes de irte, porque ya cuando vuelvas no estaremos en directo. Dile algo a la gente, ¿sabes? Muchas gracias, mi gente. Hoy estuvimos, ¿cuánto llevamos en directo? Bueno, no sé, 2 horitas y pico. Me gustó mucho el directo de hoy. Se hablaron muchísimas cosas. Recuerden, próximo jueves decimos noticias del día que salen las entradas. Y no es bobería. DJ Fama, localización Fama y gente muy buena. ¿Cuándo? DJ Fama, ¿cuándo lo dicen? ¿Pinchar? Va a pinchar DJ Fama. DJ Fama, me refiero a DJ bueno, no DJ Charro. Pero vale. ¿Cuándo lo dices, Salcedo? Si existe un DJ Charro de verdad y se acaba de sentir ofendido, Salcedo. El millón ha hablado. La próxima, el próximo jueves, ¿qué estabas diciendo? ¿Preguntaste algo? No. ¿No preguntaste nada? No, era para hacerle la broma a Salcedo. Vale. Bueno, chicos, me gustó mucho estar aquí hoy. Hablamos de cosas y preguntas. A mí me gusta lo que pone en tu micrófono también. Que te habías olvidado ya que estabas. No, yo no me olvidé. La gente ha dicho cosas aquí. ¿Sí? ¿Quieres dar un mensaje a alguien, a la gente? El 3 de diciembre hablo. Me da igual lo que... Hablan tus actos. O hablan tú. Hablo yo. El 3 de diciembre hablo significa que se viene vídeo hablando. Hay un vídeo que subiré y hablaré de... ¿Has subido alguna vez un vídeo sin hablar? acabo de desvelar. ¡No! Un vídeo que quiero subir. Un vídeo mudo. Quiero hacerlo desde hace tiempo. No es broma. Me apetece. Ya no es, ya subes el nivel, ya no es solo decir sí o no. Charlie, ¿eh? Plan, sí. Cero. Nací el mismo día que humor de Mr. Bean. Sí, Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bob. Se hizo tan famoso por eso. Porque no habla y a todo el mundo le hace gracia. Quería, o sea. Dicen que Mr. Bean es un alien que está aprendiendo de nosotros. ¿Que está qué? Aprendiendo de nosotros. Antonio siempre tira joyas. Sí. Pero siempre pero tiene lógica, en serio. Sí. ¿Por qué tiene lógica? Porque el tío no habla, el tío solo te mira cómo hace las cosas. Cómo te imita. Te imita todo el rato. Mm. Es como si hubiera sido una persona que no ha nacido nunca. Pero escúchame, es un actor. En la vida real habla. Ya, pero Que dices que en su serie. Personaje es un extraterrestre. Que tal. Escúchame, antes de irnos, quiero que le digas a la gente la serie que me dijiste a mí. Porque igual que me la recomiendas a mí, recomiéndasela a la peña por si se la quieren gozar. Chicos, hay un seriote de Netflix que se llama La caída de la casa Usher. Usher. Yo no voy a decir nada. La gente me dice, ¿de qué es? ¿De qué tal? Mírala, si te gusta bien y si no, pues nada. Me habló yo solo veo a seriote. Las 3 de la mañana. Y a él también. La hablé a 4 personas. Se lo dije a Darío, a ti, a... Y a... Pero no dijo nada más. Me puso La caída de la casa Usher. Netflix, y le dije Netflix, y le dije ¿no? yo, ¿Netflix? Y me pone, sí. Es que ayer terminé el capítulo 2. Y no me lo esperaba. O sea, ya me estaba gustando a muerte. Y dije, estás viciado, ¿no? ¿Dos capítulos he visto? Yo me termino hoy, Lupin. Qué locura. Lupin, qué seriote. Yo me lo termino hoy y... Es un puto locurote. Porque salió una temporada nueva, ¿la viste? Estoy viendo. Me queda el último. Hoy lo veo el último y veo eso.
Yo quería... Me escribirá. La de Lupin está guapa. ¿Por cuál vas? De la, yo soy de la, de la temporada de nuevo. Empezando en cuarto. Yo soy de las personas que si veo una serie y me gusta, el mismo día sigo con toda la serie. No puedo dejarla... Y si la dejo es porque tengo que ir a hacer algo, ¿sabes? Ya. Y me gusta... Me la mando por la noche. Y que las series estén acabadas ya, sí. ¿Sabes? Porque que, como el Lupin... Que la sí, pereza le acaba. Exacto. Eso me encanta. Yo Lupin la empecé a ver en la primera temporada y me ha dado pereza retomarla porque no, hace tiempo Lupin que la vi. Está guapa. Lupin es increíble. Me encanta, tío. Es increíble. Lo que más me gusta son las Jordan amarillas. Hermano, y todo el... Sí. Siempre sale un crack. Puto armario donde está yendo ahí. Es un crack, hermano, la polla. Y el estilazo que tiene también. Que, quería decir una cosa. Perdón, de lo que estábamos hablando de esto. Subí una historia de Instagram de los vídeos que iba a subir. Sí. Miércoles, domingo. Sí. El primero. ¿Cómo si fuera un arcado? Sí. Pero que era. Guapísima la idea. Imposible. De Bad Bunny lo hizo. Por eso lo hice. Lo subí. Y la gente adivinó. ¿Sí? ¿Cuál? Todo. ¿En serio? Yo pues estuve un rato ahí, tío, mirando, dije, uno lo sabía porque me lo habías dicho, pero lo digo los demás. Y... Sí. Me quedé loco. Hay vídeos que no he hecho, nunca. ¿Sabes lo que pasa? Que justo cuando vi esa historia me acababa de despertar. Claro, y lo miré así. Y la vi rocódromo que cágate, claro. Y ni lo pensé. Compro la A. Sí, mucha gente me puso bobería, sí, me reí mucho. En Twitter... Para la gente, los que están viendo esto ahora mismo aquí al final son los reales a muerte que se pegaron todo el podcast. Que se merecen saberlo, ¿no? Gente que se acaba de meter ahora mismo. En mi Twitter, a la gente que le interese, lo van a ver gente que lo ha escrito. @unpolloclarosoy. Soy. Dicho esto, muchas gracias a todos por el apoyo. Última palabra, obviamente. Les quiero y, obviamente, a Abraham y Antonio me gustaría que fuera unificada la palabra. ¿Antonio? Sí. Sí. Gracias, yo familia. Yo voy a decir... yo voy a decir la palabra... Y tú tienes que decirla con voz de Pato Donald. Venga. Aquí, ponte aquí, Antonio, para que lo hagas. A ver, corre. Aquí, mirando para allá. Mírate ahí. Constantinopla. ¡Aquí habla!